A ver, vamos a abrir unos archivos. El de la clase pasada, Neptuno S3, lo deben tener, ¿no? De la clase pasada. Entonces crean una carpeta nueva, Neptuno S4, la carpeta donde estoy trabajando, pues, ¿no? Y los archivos que hay acá, el archivo de Access sobre todo, lo pasan acá. Para ya, a partir de ahí continuar, pues, ¿no? Eso es lo que he hecho yo. Tengo acá en mi sesión 4, Neptuno S3, el código que tenía la clase pasada, el Neptuno que estuvimos trabajando, que fue hasta el ejercicio 15, creo que fue, consulta 15, y luego eso lo estoy pegando acá. Solo que aquí le estoy cambiando el nombre ya al documento, ¿no? Porque ahí están los códigos. Entonces ya en Neptuno, ese 4 vamos a emitir a todos de una vez. Pedro Gómez. Rosa Flores, creo. Sí, Rosa Flores. Si alguien más estaba más. Acabo de entrar. Y Kelly Quiroz, creo, ¿no? Kelly Quiroz. Sí. Falta Gerson Palacios. ¿Me está? Carla Pérez. Todavía no llega. Y nadie más. Ellos seguro que ya llegan. Ah, nos falta más también este. Mirko Guzmán. Me imagino que ya están llegando. Ya, entonces lo que tienen que hacer es, vuelvo a repetir, lo que está en de la clase pasada, en Neptuno S3, crean una carpeta nueva, ustedes, Neptuno S4, y ahí van a pasar el archivo que tenían de Access, no lo modifiquen, solamente copien y péguenlo acá. Para a partir de aquí continuar, ¿ya? En Neptuno S4 con la base de datos anterior. Para mantener la secuencia, pues, ¿no? Usted puede seguir un seguimiento hasta donde avanzamos y hacer sus repasos como quiera verlo, ¿no? Ya. Entonces cada carpeta va a tener un acceso ya renovado, ¿no? Hasta donde se llegue. Entonces, empezamos en Neptuno 4. Donde está la sesión anterior, y ahí la abrimos. Como pueden ver, está hasta la sesión, la consulta 15, consulta 15. Entonces vamos a ir con el tema de criterios para textos. Eso está en el PDF que estábamos trabajando ya. Vamos a verlo. Está. Sí.
Eso está en el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4. De una vez me llevo el capítulo 5. Profesor Mirko Sí. Está esperando que lo permita acceder Ah, a la clase. Ya, muchas gracias. Mirko Guzmán, ya. Ya está. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos en el capítulo 4. Ustedes ya lo tienen, ¿no? De todas maneras, se los paso así. Por A o B, ¿no? A ver. Acá por el WhatsApp. Capítulo 4 y el capítulo 5 también, de una vez. Ya llegó, ¿no? Por el WhatsApp, capítulo 4, capítulo 5. Sí, acaba de llegar. Ya, muy bien. Entonces ahora yo voy a abrir el capítulo 4. Estábamos acá, pues, ¿no? El 15 que habíamos hecho. Ya estamos acá. Criterios para textos. ¿Ya? En la página 44 creo que sea. Criterios para textos. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, presentar una lista de clientes cuyos nombres empiecen con la letra A. Mostrar código, nombre, país y dirección del cliente. Y entonces vamos a abrir el Access. En la nueva carpeta, pues lo hemos pegado, pues, ¿no? Para la clase de hoy día. Es la misma anterior, pero lo hemos pegado en otra carpeta, ¿no? Hemos hecho esto, ¿no? Por si acaso, que recién ha entrado, hemos hecho esto. Hemos creado una carpeta, Neptuno S4, y la el archivo que estaba en Neptuno S3 que hicimos hasta la clase pasada, eso se lo estamos copiando y pegando acá. No, acá se lo estamos pegando para continuar a partir de ahí con lo nuevo, ¿no? Y aquí en S3 se quede hasta lo que avanzamos en la clase pasada. Aquí hacemos la modificación en Neptuno S4. Y ahí estamos. Ahí llegamos hasta la consulta 15, pues. Entonces, crear. Diseño de consulta, ¿no? De acuerdo a lo que nos están pidiendo, todo está en la tabla clientes. Entonces vamos a clientes y agregamos en el origen de datos, ¿no? Esto lo voy a ocultar para mejor tener una imagen más clara. Dice que hay que tener en cuenta los campos solicitados, que son el código del cliente. Ese es el ID cliente. El primer campo de salida, entonces ID cliente. Luego piden el nombre del cliente, que en realidad es una compañía, pues el nombre de la compañía. Luego piden el país. Está como país. Lo jalamos como tercera columna.
Y la dirección del cliente, que es dirección. Acá está dirección. Y si vemos el resultado hasta el momento, clic con derecha en la consulta y vista hoja de datos. Aparecen los 91 registros que tiene la tabla, pues, ¿no? Pero ahora piden solo los clientes que empiece su nombre con la letra A. Que empiece su nombre con la letra A. Entonces vamos al diseño otra vez, ¿ya? Clic con derecha, vista diseño, arriba en la pestañita, ¿no? Vista diseño. Hay que poner un criterio, entonces, ¿dónde? A la altura del ID cliente, no, del nombre del cliente, o sea, nombre de compañía. Acá vamos a establecer un criterio de filtrado. Criterio a la altura del nombre de la compañía. Acá. ¿Y qué vamos a poner? Un comodín. Primero debe empezar con la letra A. Lo que queremos es que este nombre, cuando se trata de comparación de textos, no es como los números que uno dice mayor, menor, ¿no? No se hace generalmente eso, ¿no? Se puede hacer diferente, se puede comparar con igual y se puede comparar también como parecido, similar, ¿no? Similar a que a una plantilla. Eso es lo que vamos a empezar acá. Que el nombre de la compañía sea similar a una plantilla que voy a poner ahí. Y esa plantilla empieza con la letra A, porque es todo lo que empieza con A. A, entonces. Y después de A, ¿qué puede venir? Cualquier letra o letras, o sea, una cadena de caracteres de cualquier tamaño variable. ¿Y cómo se expresa así una cadena de cualquier tamaño? Con un comodín, pues en este caso el comodín es el asterisco. Escrito así, A asterisco. Significa que el primer carácter va a ser A, y el segundo, tercero, cuarto, lo que venga, está representado por el asterisco. Puede ser cualquier cosa. Bien, pero todavía eso no se compilaba. Voy a decirles, pues, lo que tenemos que hacer es un filtro, una condición lógica que diga que el nombre de la compañía debe ser similar a una plantilla, ¿no? Y no estoy escribiendo una de esas palabras, sin embargo, el Access lo va a hacer por mí. En el lenguaje SQL, como debe ser. Aprieto el Enter y mira. Aparece, pues, así. A lo que acabo de rellenar, inclusive lo puso entre comillas al A asterisco, con su comodín, lo puso entre comillas como es una cadena, y además apareció la palabra como, que casualmente es el operador que me va a permitir confrontar con el nombre de la compañía. ¿Qué le va a decir? Que debe ser como esta plantilla que está acá. Claro, que acuérdense que esta es una versión hispana, ¿no? Del Access. Porque el Access trabaja internamente con un lenguaje. Pues, ¿cuál es su lenguaje? El que usan todos los DBMS, ¿no? SQL, trabaja con SQL. Y el SQL también es un lenguaje de programación, pero que está digamos, en alto nivel, o sea, con palabras del lenguaje humano, ¿no? Con palabras que se le parecen, ¿no? Entonces, casualmente, lo han traducido, porque en realidad no es así la palabra en el lenguaje mismo SQL, ¿eh? Y lo que quiero es que el nombre de la compañía sea similar o parecido o como lo que va a ir ahí. Y eso saben que viene en el inglés, ¿no? En inglés, ¿cómo se dice como? Como, parecido. ¿Cómo se dice? Like. Ah, y eso es lo que realmente va a pasar cuando veamos el código. Bien, entonces, pero ahora veamos, pues, cuál es el resultado finalmente. Una vez que ya apretamos Enter, apareció la palabrita solita, no hubo necesidad de poner como, ni poner las comillas, ¿no? El Access es bastante amigable en ese sentido, ¿no? Nos ayuda a terminar de escribir parte del código, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué sucede? Clic con derecha en consulta, vista hoja de datos. Uy, ya no salieron tantos registros, ¿no? Ahora salen tres nomás. Casualmente, miren, el nombre de la compañía,
del cliente empieza con A y después de la lo que sea, después de A lo que sea, lo que venga, más grande, chiquito, lo que no importa, después de A, eso es lo que representaba el asterisco. El asterisco que yo puse ahí, eso representa. ¿Sí? Regresamos otra vez a mi vista diseño. Esto lo voy a guardar como consulta 15. Ahí hice 14 porque en la anterior la 14 se acuerda que lo hicimos, pero no la grabamos. Lo hicieron ustedes porque era propuesto, pues, ¿no? Ustedes lo tienen ya. Voy a guardar como consulta 16, es esta. Consulta 16. Para seguir la secuencia. Consulta 16. La guardo. Ya sé que está guardada porque. Porque acá debe aparecer, pues, ¿no? A ver, sí, acá está la consulta 16. Pero, ¿qué se ha guardado? Esa lista de clientes, no, se ha guardado el código que permite recuperar los datos de las tablas mismas. ¿Y cómo es ese código? Clic con derecha en la consulta 16 y elija ahora vista SQL, ¿no? Para ver qué código se generó. Miren, ¿ah? Voy a copiar, lo voy a pegar en mi documento para que se vea ahí con más claridad. Eso es de la clase pasada. Por aquí ya lo he continuado ya. Acá está, consulta 16. Ahí lo voy a pegar. Es el día jueves. Y como pueden ver, el SELE, como siempre, ¿no? El SELE para indicar pues, que estamos seleccionando algunos campos, ¿no? Los campos de la tabla cliente, el campo ID cliente, de la tabla clientes, el campo nombre compañía, de la tabla cliente, el campo país, de la tabla cliente, el campo dirección. Todo eso procedente de la tabla clientes. Y aquí viene el condicional, where, ¿no? Where. El nombre de la compañía debe ser like, ¿no le dije? Like era, pues, la palabrita, ¿no? Like, similar a esa plantilla, que empieza con A y luego un comodín asterisco que significa una cadena de cualquier tamaño. Pero es el comparador realmente, el mejor dicho, la palabra del lenguaje SQL es like. Está en inglés, pues. Dice seleccionar todo lo que quiero ahí, procedente de la tabla de clientes, donde se cumple que el nombre de la compañía es parecido a esta plantilla, ¿no? Así hubiese sido si hubiese sido un hispano el que lo hizo, ¿no? Pero mala suerte, le dije. Lo hizo uno que hablaba inglés, pues así se quedó el lenguaje, ¿no? Así son los lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación de alto nivel se parecen al lenguaje humano en las palabras, las han puesto con esa intención, ¿no? Para que sean fáciles de reconocer. El único detalle es que están en inglés, pues, ¿no? Bien. No debe ser problema para ustedes eso, ¿ah? ¿Eh? Bien, entonces el resultado es este, ¿no? Vuelvo a mi vista diseño, vista hoja de datos, ahí está ese es el resultado, ¿no? Se cumple, pues, ¿no? Está guardado, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten, por si acaso hay alguna duda. ¿Nada? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a otro ejercicio que sigue ahí. Está como propuesto, pero vamos a hacer acá. Presentar una lista de productos cuyos nombres incluyan el texto MB. Ya, ese es el propuesto que está en la página 45, creo, ¿no? Entonces vamos a ver. Cierro esto. Ahí está, ¿no? Ese es. Entonces, es lo que vamos a hacer. Aquí, entonces, vamos a crear una nueva consulta, diseño de consulta.
Como empiece a presentar los clientes que en el nombre contengan, lista de productos, ¿no? Lista de productos cuyos nombres incluyan el texto de MVC, productos. En productos tiene que estar. Y parece que no hay nada más. Cerramos. Hay que presentar la lista. Se pide presentar el ID del cliente, el código del cliente. El código del cliente no es el código producto, ¿no? Estamos en... Esto es un propuesto, posiblemente, ¿no? Vamos a presentar el código del producto. El código del producto. ¿Qué más piden? El nombre del producto, que se llama nombre producto. El stock. El stock es unidades en existencia. Nada más. Así tal como está, veremos el resultado, ¿ya? Vista, hoja de datos. Nos devuelve 77 productos que hay, ¿no? Pero ahora la condición es que el nombre del cliente, el nombre del producto, perdón, incluya el texto MB. Tenemos que entrar entonces otra vez a vista diseño. Vista diseño. Tenemos que hacer un filtro por el nombre. Está el nombre del producto. Pero entonces es en criterios acá. Acá es donde tenemos que utilizar algo para filtrar por el nombre del producto, ¿no? Entonces, debe ser algo similar, parecido, pero todavía no le pongamos, simplemente ya sabemos que se lo va a poner el mismo access, ¿no? Queremos que contenga MB, pero que contenga MB, ¿dónde? Al principio, al final, en cualquier parte. Entonces, antes de MB, ¿qué puede haber? Cualquier cosa, asterisco. Y luego debe haber MB. Y después de MB, ¿qué puede haber? Cualquier cosa, porque está incluido ahí también, miren. Eso es lo que he escrito. Asterisco, MB, asterisco. Asterisco significa cualquier cadena. MB es un fijo, que estoy buscando. Y después asterisco otra vez, cualquier cadena. O sea, MB puede estar en cualquier parte. Al principio también, al final también si escribiera, ¿no? Es lo que estoy buscando. Entonces, pero todavía eso se quedó en la puerta, todavía no está interpretado. Voy a apretar Enter para que recién lo interprete. Ahí está. Y lo acabo de completar, ¿no? Buena gente el Access, ¿no? Le pone las comillitas, le pone el cómo, ¿no? Ya está listo para usarse. Nos está diciendo ahí que el nombre del producto debe ser como esta plantilla que viene al costado, que significa antes de MB cualquier cosa y después de MB cualquier cosa, de cualquier tamaño, cualquier texto. Ya, vamos a ver. ¿Cómo funciona? Y con derecha, vista hoja de datos. Salieron 4, ¿no? Que contengan MB en el nombre, ¿verdad? ¿Será cierto? Acá está Jumbo, Gumbar, Cambret, KMB, y Lumberhack. Claro, no hubo uno que tuviera al principio MB, ni tampoco uno que tenía al final MB, si no aparecería, ¿no? Ya que el asterisco es un comodín que me dice, antes de MB, ¿qué puede haber? Antes de MB puede haber cualquier cadena de cualquier tamaño, inclusive nada. Y después de MB, ¿qué puede haber? También una cadena de cualquier tamaño, o inclusive nada, y terminar en MB. Sí, pues salió, ¿no? Lo grabamos. Vista diseño. Y le ponemos, este es hacer la consulta 17. Consulta 17. Listo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Esto le puede servir, por ejemplo, para buscar un producto, por ejemplo. Quieren saber los productos de una marca. Entonces, normalmente, pues, los fabricantes tienen una norma, ¿no? Al producto le ponen el nombre del producto, la marca, en alguna parte del nombre tiene que estar. Por ejemplo, Laibe, ¿no? Laibe, queso, Laibe, mantequilla, Laibe, leche, Laibe, crema, no sé. Pero Laibe esté metido en cualquier parte porque es la marca, pues tiene que ser la presentación en el mismo nombre, ¿no? Entonces, por eso se puede buscar productos que tengan, que sean de una marca determinada, por ejemplo, ¿no? Sería el caso.
Bien, entonces ahora vamos a ver, pues, qué se generó. Vista SQL, lo que hizo posible esto. Copiar, lo ponemos aquí en los códigos que les digo, pues de la consulta 17A. A ver, aquí está otra vez el famoso like, donde el nombre del producto sea parecido, similar a la siguiente plantilla. Asterisco, MB asteriscos, en cualquier parte de la cadena debe haber MB. Ya, likes, entonces, ¿no? Voy guardando esto para que no se me pierda. Y ahora sí. Regreso a mi vista de diseño. Está guardado ya. Sí está guardado. Lo puedo cerrar si quiero, ¿no? Y ahora sí, vamos a la consulta 18. Consulta 18, acá está. Dice, presentar a los clientes que en el nombre contengan la letra D, como tercer carácter. Ah, es otra cosa, como tercer carácter. Mostrar código, nombre y dirección. Tres clientes. Entonces vamos a crear nuestra nueva consulta. Crear diseño de consulta. Y se trata de clientes, ¿no? Entonces, la tabla que vamos a usar es clientes, ¿no? Y la agregamos. Y nada más por ahora. Piden presentar, bueno, el ID cliente, código del cliente. El nombre del cliente, nombre de compañía, y la dirección del cliente, que es dirección de. Si vemos el resultado así, sin filtrar todavía, vista hoja de datos, ahí están los tres campos solicitados, pero todos los registros, o sea, todos los clientes que son 91, ¿no? Ahora, no quieren ver a 91, solo quieren ver a los clientes que en el tercer carácter de su nombre contengan la letra D. Que esa razón será que están investigando, bueno, porque eso es lo que necesitan. Entonces vamos a regresar otra vez a vista de diseño. El filtro detrás es el nombre de la compañía también. El criterio se va a hacer aquí. A la altura de nombre de compañía. Y otra vez esto debe ser similar, ¿no? Pero ahí necesitamos que usar otro comodín. El comodín que representa una cadena variable es el asterisco, ¿no? Pero el comodín que representa solo a un carácter nada más, es el signo de interrogación. Y eso significaría un primer carácter que puede ser lo que sea, pero uno nada más. Ahora, si yo no voy a usar el asterisco, no voy a usar solo el asterisco, sino otro símbolo más en la plantilla, se hace necesario que lo define entre comillas, ahora sí. No lo había hecho anteriormente, las comillas parecían solitas. Pero cuando usa esa simbología sí tiene que ponerlo, porque si no el access se va a confundir, va a meter un error, ¿eh? Pone comillas, va a construir la cadena. Es una comilla doble, por si acaso, parece que fuera una comilla simple, ¿no? Es la que está encima del número 2, ¿no? Y ahora, el primer carácter. Solo el primero, no un carácter variable. Es el signo de interrogación, así. Con eso estoy diciendo, el primer carácter, el primero, el que según la posición que se encuentre, puede ser cualquiera, pero solo ese nada más. Y el segundo, también, porque piden hasta el tercero recién, otro signo de interrogación. Y ahí estoy diciendo,
Todavía no he terminado. Lo que pasa es que puse así. Ya. Así escrito. Pero todavía no he terminado. Ese signo de interrogación significa un carácter. ¿Primer carácter cuál? Cualquiera. El otro signo de interrogación significa otro carácter. ¿Cuál? Cualquiera. Primero y segundo, cualquiera. El tercero. El tercero dice que debe ser la letra D. Ese es el requerimiento, que el tercero tiene que ser D. Pues ahí le pongo el D. D, ya, este es un fijo ya. D. Y después de D, no nos han dicho más que el tercero debe ser D. Después de D puede ser lo que sea. Y lo que sea, ¿cómo se representa? Con asterisco. Y si he abierto las comillas, las tengo que cerrar, ¿eh? No las deje abiertas, si no va a haber errores de sintaxis ahí. Eso es lo que he escrito. Entre comillas, la plantilla. Primer carácter, segundo carácter, lo que sea. Luego el tercero es T. Y el asterisco significa lo que venga, pues tenga uno, dos, tres caracteres, no importa. Lo que venga. Una cadena de cualquier tamaño significa ese asterisco, es un comodín. En cambio, los signos de interrogación representan un carácter nada más. ¿Cuál? Cualquiera, pero un carácter. Y ahí tengo los dos primeros, son un carácter, cualquiera. Y el tercero es un fijo, D. Veamos entonces cuánto sale ahora. Clic con derecha, vista hoja de datos. Uy, no me sale ninguno. ¿Qué pasó? Algo escrito mal. Vista diseño. Ah, sí, parece que acá. Miren, ¿ah? ¿Cómo es? Le puse un espacio en blanco. Y un espacio en blanco estaría buscando el tercer carácter en un espacio en blanco. Un fijo. No, el tercer carácter es D. ¿Ah? Que no se engañe el espacio en blanco. Primero, lo que sea. Segundo, lo que sea. Tercero, D. Y luego, lo que venga. La cadena de cualquier tamaño. Tercero tiene que ser D. Ahora vamos a verificar ahora. Clic con derecha, vista hoja de datos. Ya, ahora sí salió. Pero salieron dos nomás. Porque mira, primer carácter, segundo carácter, lo que sea, pero el tercero es D. Y después de D, no importa lo que venga. ¿Sí? Salieron dos. Goals y all, ¿no? Regresemos entonces a nuestra vista de diseño. Aquí sí le tuvimos que poner por lo menos las comillas, ¿no? El cómo sí se apareció solito. Pero si no le ponías las comillas, te sale el error, ¿eh? Ahí sí no te respeta como el asterisco. Que si es asterisco, bueno, solo no. No importa, le ponen las comillas. Pero si hay otro símbolo adicional, ya no. Tienes que escribir. Tienes que escribir las comillas, mejor dicho. A ver. Vamos a guardarlo. Ya vimos que sale. Guardar. Y esta va a ser la consulta. Uy, ya está guardada. Es la consulta 18, ¿no? Sí. Se va a hacer la consulta 18. Profesor, una consulta. Sí, dime. Cada una de estas consultas así, semejantes, debemos de hacer en nuestra base, ¿verdad? Claro, sí. Lo que estamos haciendo, hay que tratar de emularlo. De asemejarlo, simularlo. Simularlo. Pues, ¿no? Algunas cosas no se van a poder, pero no precisamente se acomoda. Por ejemplo, en la biblioteca no se venden cosas, ¿no? Pues. Claro, están libros. Ley de venta, no va a haber, ¿no? Pero entonces, sí. Así como en la guía que hacen preguntas y para responder la consulta, igual nosotros las planteamos, ¿verdad? Claro, ustedes plantean su requerimiento. Claro, ustedes plantean su requerimiento. Quisiera ver los libros que son de tal editorial. O quisiera ver los lectores que se prestaron libros de este tipo, ¿no? De esta categoría, ¿no? O ver los préstamos que se hizo, que se hicieron durante un periodo de tiempo, ¿no? Entre la primera semana, la segunda semana del mes, ¿no? Por eso tenía que poner más o menos, como les dije,
por lo menos unos 10 o 15 libros, ¿no? Y luego claro, ya unos lectores, pues 10, 15 lectores más o menos para que se pueda conjugar bien, ¿no? Y ahí sí ya se puede hacer los préstamos. ¿Sí? Ahí ella. Sí, está bien. Y siguiendo el formato del ejercicio de normalización, que fue el primerito. Claro. Pues, con los datos y todo. Claro, sí, sí. Ahí ella. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver el código. Vista SQL. Ahí está, lo copiamos. Lo pegamos en mi documento en Word que tengo acá. Códigos de la sesión. Sería la consulta 18, ¿no? Ahí la pego. Y pueden ver este where, ¿no? Lo demás se lo conocen, ¿no? Voy a enfocar en esto, el where. ¿Dónde se cumple que el nombre de compañía debe ser similar, like, parecido a esta plantilla? ¿No? Como puede ser, son doble comillas, ¿no? Signo de interrogación, un comodín de un carácter. Signo de interrogación, comodín de un carácter. Primero y segundo, lo que sea. Tercero, D, y después el asterisco que significa una cadena cualquiera. ¿Sí? Grabo esto. Ya. Regreso otra vez a mi vista de diseño. Grabo por si acaso. Está guardado. Y ahora sí lo puedo cerrar. Salvo que haya una pregunta adicional. Esa vendría a ser la consulta 18, ¿no? Ahora, hay un propuesto a continuación. Dice, presentar una lista de clientes cuyo contacto se llame Pedro. Ah, una lista de clientes cuyo contacto se llame Pedro. Mostrar el código, nombre del cliente, nombre del contacto y cargo del contacto. Guardar la consulta como 18A. Porque es una variante de 18, ¿no? A ver, hágalo. Y sale el resultado que salga. Le toma una imagen rápida, así de la ventana de diseño como tenemos ahorita acá, y la envía por el WhatsApp, ¿no? Como imagen nomás, un pantallazo, como se dice. Si, por ejemplo, dicen, esta es mi solución, ¿no? Esta era mi solución. Entonces, yo hago esto, imprimo pantalla, abro mi Paint, lo pego. Y después digo, quiero mandar la solución, es esta. Y estoy en mi WhatsApp. Quiero mandarlo. Ahí está, ¿eh? Así me lo manda para poder verificar, ¿no? Y todos se dan cuenta si lo han hecho realmente, y los resultados pueden enviarlos también, como podría ser, por ejemplo, la temática de un examen, ¿no? Se pide presentar esto, pero además también piden presentar seguramente el resultado cómo va a ser. Cuando lo ejecutan, ese es el resultado, y entonces lo imprimen un ratito, lo pasan con su Paint, y este es el resultado, ¿no? Lo mismo para la consulta 19, ¿no, profesor? Sí, 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 sí. Ahí. Aquí. Hacemos lo que está haciendo usted. Sí, sí, sí. Entonces, en el WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? Acá está. Ahí dicen, ya, ahí lo mando, ¿no? ¿Ve? O sea, mandé la solución y la respuesta también, ¿no? Para comprobar que lo ha hecho, ya, a ver, hágalo.
algo parecido a esto, ¿no? Pero le están pidiendo qué cosa. Una lista de clientes cuyo contacto se llame Pedro. Si lo termina, me avisan. Una lista de clientes cuyo contacto se llame Pedro. Y eso es en clientes también, pues, ¿no? Claro, en la misma tabla, clientes. Ya, que lo termina, me dice cuántos clientes hay. ¿Cuánto le salió? Me lo dice primero verbalmente, ¿no? Entonces ya después lo comprobamos, pero me lo dice verbalmente. Lo abra mejor, habla. Su micro, por favor, usen su micrófono para preguntar, para contestar. Tienen que participar. Y van a decir, a ver, me salieron 5 clientes. O 2 clientes, o ningún cliente. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. No sé, yo estoy pidiendo que el contacto se llame Pedro. Profesor, a mí me salió un cliente. Un cliente, ya. Profesor, buenas noches. Me sale 2 clientes. 2 clientes. Vamos a ver. Vamos a crear entonces un diseño de consulta. Es con clientes, ¿no? Clientes, nada más. Vamos a poner lo básico. El ID de cliente. El nombre de la compañía. El nombre del contacto y el cargo que tiene también me piden, ¿no? El cargo del contacto. Ahí está. Entonces, inicialmente esto tendría así 91 clientes, ¿no? Pero yo tengo que discriminar justo por el nombre del contacto este, ¿no? Que se llame Pedro. Ahora, nadie me ha dicho si es el primer nombre o el segundo nombre, ¿no? La cosa es que se llame Pedro. A ver, entonces, vamos a vista diseño. Aquí está el nombre del contacto, nombre del contacto acá. ¿No? Y ahí es donde tenemos que poner el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que se llame Pedro, puede ser al principio el primer nombre o el segundo nombre. Ah, entonces, antes de Pedro puede haber también cualquier cosa, ¿no? Pedro. Con mayúscula o con minúscula, igualito es, ¿no es cierto? Y después de Pedro, lo que sea, ¿no? Eso es nada más. Porque podría ser el primer nombre, como podría ser el segundo nombre también, ¿no? Saben que los latinos estamos acostumbrados a tener 2, 3 nombres, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí. Como Pedro. No importa dónde esté Pedro. Entonces, ahora sí. Vista, hoja de datos, salen 2. ¿No? Es que el que supuso que era el nombre, el que pensaba, empezaba con el nombre, pues no el primer nombre, puso Pedro asterisco, ¿no? Pero no se pusieron a pensar de qué tal si tiene 2 nombres, ¿no? Como somos los latinos, ¿no? Tenemos 2, 3 nombres, ¿no? José Pedro. ¿No? Ah, entonces su segundo nombre era Pedro también. Y con esto nos aseguramos que sea Pedro. ¿Sí? Eran 2. ¿Correcto? Vista. Diseño. Y grabamos. Dice que hay que guardarlo como la consulta 18A, ¿no? 18A. Consulta 18-A. Así lo he puesto. Es que como es una variante de la anterior, acepto y ya está. Ahora voy a ver la vista SQL, el código que está y lo copio. Lo pongo en mi documento que estoy guardando acá, 18A, justo lo dejé separado para eso. Sí, era like. Asterisco, pero asterisco, ¿no? Sí, eso era justo el word, ¿no? Guardo esto. Y ahora sí. Ahora sí, esto, vista diseño, ya está guardado, ¿no? Ya lo puedo cerrar. Ahora vamos a entrar a otro temita que le llamamos consultas avanzadas. Sí, tiene que usar el otro separata que le he mandado.
Ya está ya. Profesor, un favor. Sí, dime. ¿Podría abrir de nuevo la consulta 19? Porque a mí me sale vacío mi Ah, cuadro. 18A. 18A es. Sí, 18A, por favor. Ya. Ya no hay problema. A ver, estamos acá. 18A le llamé yo. Acá está, 18A. Clic con derecha, vista diseño. Ahí está, mira. Yo le puse Diseño, ya está asterisco, ahí. Pedro asterisco, ¿ah? Pedro Claro, el cómo apareció después. Pedro, ah, ya me apelé asterisco. Seguro le A ver. pusiste un espacio blanco más, algo, y ya no cuadraba, ¿no? Ojo, por si Sí. acaso, no importa mayúsculas o minúsculas, ¿eh? Da lo mismo mayúsculas o minúsculas. Ya, ahora sí, profesor, me pasó me puso otra vez un espacio. Ajá, Y por sí. eso no me salía nada. Sí, no te Me he preocupes, eso asustado. nos pasa normalmente, o sea, el espacio en blanco a veces se nos va, ¿no? Se nos va por ahí. Y no sale, pues, ¿qué pasa? El blanco lo considera también. Lo considera Ya. como carácter. Muy bien por preguntar. Muy bien por equivocarte, porque eso nos ayuda también a los demás. ¿Ya? Saben que de los errores se aprende. En la práctica, pues, vas a encontrar un montón de errores que te van a aparecer ahí. Y hay que ir viéndolos, pues, desde ahora, ¿no? Ya, entonces. Estamos justo. Es el documento que tienen que abrir ahora. Ya este de acá lo cierro, capítulo 4. Y vamos a abrir el capítulo 5, pues, ¿no? El capítulo 5 trata sobre consultas avanzadas, o sea, son cosas un poquito más complejas, digamos, ¿no? Con más requerimientos, otras cositas más, ¿ya? Por ejemplo, el tema de campos calculados. El requerimiento la consulta 19. La consulta 19 me dice presentar una proyección de los precios de los productos con un descuento del 10%. Eso nos pide pues el gerente de ventas, ¿no? Quiere, le mostramos una lista de productos, pero enfocándonos, por ejemplo, que viene una festividad, fiestas patrias, no sé, el Día del Padre, de la Madre, siempre hacen esas ofertas, ¿no? Vamos a ver qué pasa si descontamos un 10%, pero quiere proyectarse, todavía no lo ha hecho, ¿no? Quiere proyectarse a ver cómo se vería, ¿no? La imagen, ¿no? Donde se muestre el código, el nombre del producto, el precio actual, el descuento que se le piensa hacer al cliente y el precio al público, ¿no? Hacer el descuento en dinero, lo que no va a pagar, ¿no? Y el precio al público, lo que el precio como quedaría, ¿no? Para hacer una comparación. Entonces, necesitamos evidentemente la tabla de los productos. Entonces vamos a nuestro Access ahora a crear una nueva consulta, diseño de consulta. ¿Y qué tabla vamos a usar? Productos. Productos agregamos. Y nada más que esa tabla. Por ahora esa tabla nomás. ¿Y qué nos pide? Ah, que presente el código del producto, el ID de producto. El nombre del producto. El precio actual se llama precio unidad. Bueno, por ahora eso es lo que hay, ¿no? Porque lo otro que me piden no está. Entonces miro acá. Vista, hoja de datos. Ah, voy a cambiarle la presentación ahí. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿no? Aquí en la columna donde hay dinero, propiedades, formato. A ver, Pedro estaba en la puerta. Avíseme cuando está alguien por llegar. Por favor, Pedro Gómez. Pedro Gómez estaba, se salió. Bueno. Profesor, Shugo, no sé si es Pedro, pero dice que se le reinició su máquina y si Ah, por favor ya. lo puede volver a Sí, ya, ahorita acabo de ingresar. captar. Sí, Pedro Ahí. Gómez, sí. Acabo de. Sí, pues estamos sujetos a una serie de factores, ¿no? No solamente es de tu máquina, a veces es del internet mismo, ¿no? Factores externos, ¿no? Tenemos que entender.
Nada es perfecto, pues en ingeniería nada es perfecto, ¿no? Siempre hay errores que suceden. Bien, entonces, vamos a ver. Decíamos que vamos a darle formato, ¿no? Formato moneda, para que ustedes lo vean, pues, en el formato de su sistema operativo, ¿no? Moneda, ¿no? Entonces, ya lo cierro esto y veo otra vez a ver cómo saldría. Vista hoja de datos. Ahí está. Ahora, no me sale en euros porque yo actualmente tengo, ya les dije, un problemita con un software que tiene que estar en el sistema operativo en España, porque si no, no me corre mi programa. Entonces, me sale en euros. Pero ya a ustedes les debe salir en soles, ¿no? Pero salen todos los productos, el precio actual, ese es su precio actual. Entonces, quiero que aquí me aparezca una columna más, donde, por ejemplo, si fuera el producto 3, ya, enfóquese en el producto 3 un ratito, y dice, el descuento, ¿qué pasaría si le aplicamos un descuento del 10%? ¿Cuánto sería el descuento del 10% de este producto que vale 10? Sería 1, pues no. Acá que aparezca el descuento que se está proyectando, el valor, 1. ¿Y cuánto sería el precio al público? 9, ¿no? Eso es lo que quiero. ¿Pero cómo me salió el 1? Ah, sacando el porcentaje, pues, ¿no? ¿Y cómo me salió el 9? Bueno, restándole lo que se está pagando, pues, ¿no? En este caso, lo que se deja de pagar. Es una fórmula. Y eso no existe en la tabla, tengo que calcularlo. Vista y diseño. Ya, primero. Es el 10%, ¿no es cierto? Entonces, el campo precio unidad. Precio unidad que está. Para sacar el 10% lo multiplico por 10 entre 100, o sea, por 0.1, pues, ¿no? Por 0.1. Así, miren, ¿no? Y aprieto Enter. Ah, ya, aquí, ¿verdad? Como tengo el problema este de España, es coma. Coma, el coma decimal, ahí va, y aprieto Enter, ya está, mire, ¿qué salió? Salió el precio unidad, lo reconoce como objeto, lo pone entre corchetes, lo multiplica con asterisco por 0,1, 0.1, pero eso no es un campo que exista pues en la tabla, es una expresión que se está mostrando, y casualmente le pone como cabecera de esa nueva columna que no existe, sino es el resultado de una operación o un algoritmo que se le aplica a algún campo o campos de la tabla, es una expresión, lo pone así como expresión en forma general. Ya, pero vamos a ver qué sale, ¿no? Vista hoja de datos. Sí, salió, pero medio raro, ¿no? Debería salir en formato de dinero como está acá. Entonces le cambio, pues, le cambio, regreso otra vez a mi vista diseño. Esta columna va a mostrar dinero también. Entonces, formato. Propiedades. Clic con derecha, propiedades. Y aquí donde dice... ¿dónde está? Propiedades. Gracias.
Profesora, a usted le sale un cuadro más amplio. ¿Y qué? No sé por qué me está saliendo así, porque debe salir formato nada más, ¿no es cierto? Un cuadro más descripción, pequeño. Formato, lugares decimales, máscara de entrada y título. Sí, pues así debe salir. Ahí está. Se me salió por otro lado. Formato. Formato, moneda, pues, ¿no? Moneda. Esto es lo que tiene que elegir para que no, no salga pues medio raro, ¿no? Y ahí luego, si acá me voy a consulta, otra vez vista hoja de datos. Ahora sí, pues, ¿no? Lo que habíamos calculado aquí, por ejemplo, por este producto sirope, que vale 10, el 10% es 1, pues 1.00 soles o euros, ¿no? Pero ahora falta la resta, o sea, que aquí aparezca la diferencia de estas dos, ¿no? Entonces vamos a ver otra vez a vista diseño. Aquí entonces, es igual el precio unidad, pero si el 10% es el descuento, lo que se paga es el 90%, pues la diferencia, ¿no? O sea, por 0.9. Sería entonces igual precio unidad, multiplicado por 0.9. Así lo he escrito. Es la diferencia para hacer la unidad, para hacer el 100%, ¿no? 0.1 es el 10%, 0.9 es el 90%. Aprieto el Enter acá. Creo que se compile, miren que sale. Expresión también otra vez, ¿no? Expresión. De una vez el formato acá. Propiedades. Formato, moneda. Ya se uniformiza una vez que le hago uno también, ¿no? Cierro esto. Y veo, vista hoja de datos. Ahora sí, pues por ejemplo, mi ejemplito que puse con sirope, si el producto vale 10, el descuento es 1, y se paga 9. Pero no me gusta esto que sale arriba, expresión, ¿no? Esto no es muy, muy agradable, ¿no? Sería bueno cambiarle esa cabecera. Entonces le vamos a cambiar, pues. ¿Cómo le cambiamos? Vamos acá otra vez. A la vista diseño. Y donde dice expresión, le cambiamos acá nomás. Sin tocar los dos puntos. Es solamente esta parte que dice expresión. Nada más. Los dos puntos de sintaxis. Eso no lo voy a tocar. Esto va a cambiar. Y la primera va a ser, por ejemplo, descuento proyectado, que es lo que quieren mostrar ahí. Entonces escribo. Descuento proyectado. Descuento proyectado. Así lo he escrito. Antes de los dos puntos. Descuento proyectado. ¿Ya? Luego me voy a la otra expresión del costado. Y también la voy a cambiar. Para que se note bien. Un poco más ancho. Ya. La expresión 2 va a ser precio al público. Precio al público. Puede ponerle espacios en blanco, acentos, no importa. Entonces es una cabecera nada más. Precio al público. Y lo voy a poner un poco más ancho para que se note más. Está así. ¿Ya? Precio al público, los dos puntos no los toque, ¿no? Y lo demás igual. Y ahora sí verifico, ¿ya? Mi última verificación. Vista hoja de datos. Ahí está. Ahora sí se entiende mejor, ¿no? Este es el precio. Este es el descuento proyectado. Este es el precio al público, ¿no? Ahora sí tiene mayor sentido. Pero, ojo que este resultado me está mostrando parte de lo que hay en la base de datos en una tabla. Y parte que no hay. Ahí está mal escrito descuento. Está mal escrito, ¿eh? A corregirlo. Pero en realidad estas columnas no existen, pues. No existen en la tabla. La que existe es esta de acá, sí, pero estas de acá no existen en la tabla realmente. Son campos calculados. Ya, ahora sí.
vista hoja de datos. Entonces, yo lo que estoy viendo es una tabla, ¿no? Claro, estoy viendo una tabla, pero ¿esta tabla dónde está? Así tal como está, la tabla no está en el archivo de Access, ¿eh? No está ahí. ¿Está dónde entonces? Está en un buffer, en un espacio temporal, o sea, quiere decir en RAM, para que de ahí se pueda observar por el usuario. O sea, pero la tabla original sigue igualita. En esa tabla solamente hay precio, el precio del producto, ¿no? No hay descuento proyectado, estas columnas no existen, ¿no? Para nada, solamente están en este momento, temporalmente, en el espacio de la RAM, ¿no? Si yo cierro la consulta, eso desaparece. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es el código, pues, ¿se acuerda? El código es lo que queda, ¿no? Entonces, vamos a regresar esto a la vista diseño. Vista diseño. Y ahí está. ¿Preguntas acá? Ah, aquí, por si acaso, esto debe estar chequeado porque si no se va a borrar. Sin querer lo he quitado. Vamos a ver otra vez, ¿eh? Esto tiene que estar así. No hay dudas, profesor, solamente que, o sea, es como que, ¿cómo puedo hacer esto con la parte de bibliotecas? Ah, ya. Porque ahí no hay un precio de un libro, entonces, ¿cómo podría colocarle otros precios? Claro, sí, pues, hay un precio, pero es un precio, digamos, que no cambia nunca, ¿no? Hay un precio que no cambia. Bueno, habría que ver, pues sí, al menos que crea un descuento de, ay, no sé, por entregar a tiempo o algo así. Ah, bueno, para poder crear unos campos adicionales. Claro. Ya ustedes vean, pues todo se va a poder aplicar, como les dije, trate de hacer lo que se pueda, ¿no? Lo que es aplicable se hace, lo que no se hace, pues, ¿no? No necesariamente todas las realidades no son iguales, pues, ¿no? ¿Sí? Hay que tratar de utilizar lo que tenemos hasta donde se pueda, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, porque usted va a una empresa a trabajar, dice, yo aprendí a hacer todo esto, ahora lo quiero hacer a todo, pero no se puede, pues. Yo tengo que acomodarme a lo que la empresa tiene, a lo que esa realidad tiene, ¿no? Yo aprendí a hacer todo esto, pero acá no lo puedo hacer. No, pues, no todo se puede hacer. Hay cosas que dependen de los requerimientos de los usuarios, ¿no? ¿Sí? De esa realidad, mejor dicho. Bien, entonces, voy a ver entonces mi vista de diseño. Esto se graba como la consulta. ¿Qué número era? 19, ¿no? Guardar. Como consulta 19, sí. Consulta 19. Acepto. Y además quiero ver qué se generó. Vista SQL. Copio este código. Me voy a mi documento donde estoy guardando los códigos que se generan. Ah, no, este no es, es el otro. Este es la consulta 19. Vamos a cambiar de página mejor. Ahí está. Consulta 19. Ahí va. Mira lo interesante de esto, ¿eh? El primer campo es ese. El código del producto. Segundo, el nombre del producto. Tercer campo, el precio. Cuarto campo, precio unidad por 0.1. Y mire, ahí ha habido algo especial. Después del campo calculado que está acá, que es una operación que se le hace a un campo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Los están poniendo en una cabecera con as. Esto es para decir, te vas a presentar, pero con este título. Este es otro campo calculado, pero te vas a presentar como, ¿no? Esta cabecera que hay acá. Yo le puse, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, los campos calculados se presentan como una operación que se le hace a los campos, ¿no? Para solo obtener una salida temporal, para poder proyectarse, para hacer una serie de cálculos que nos van a llevar seguramente a obtener una información más detallada, ¿no? De lo que se quiere presentar. Lo demás es igual, ¿no? A ver, vamos a ver.
Seguimos acá. En nuestra vista, diseño, y está guardado. Y nos vamos a la consulta. Que viene, que es un propuesto también. Ya, esto es un caso típico que aparece pues en una empresa comercial generalmente, ¿no? Presentar el inventario valorado de los productos existentes. ¿Qué es un inventario valorado? ¿Alguien sabe? Un inventario simple, lista de productos, nombre, código, cantidad, precio, ¿no? Unidades en existencia. Stock. Eso es un inventario simple. Pero un inventario valorado es lo que piden los contadores. Se quiere saber de un producto cuánto dinero hay equivalente, porque están haciendo los estados financieros de la empresa. Entonces quieren saber todo lo que la empresa tiene en muebles, inmuebles, en productos, ¿no? Todo tienen que sumarlo, ¿no? Y todo lo que debe también lo tienen que sumar. Después lo restan y tiene que salir en azul, ¿no? O sea, más es lo que tienen que lo que deben. Porque si sale al revés, ah, eso está mal. Significa que la empresa está en crisis, ¿no? En rojo. Bien, entonces esta es parte de la información que se necesita, el inventario valorado, para saber lo que hay en almacén, pero a cuánto equivale en dinero. Bien, entonces vamos a ver eso, ¿eh? Está guardado, lo cierro. Entonces el propuesto es esto, ¿no? Hay que presentar una lista de productos. Entonces significa crear un diseño de consulta y la tabla productos, ¿no? Productos. Y primero presentemos un inventario simple, pues, ¿no? Un inventario simple. ¿Qué se presenta en un inventario simple? El código del producto. ¿No? El código del producto. El nombre del producto. El precio actual, que aquí está como precio unidad. El stock, que aquí se llama unidades en existencia. Y el monto valorado. Por ahora no. Por ahora no el monto valorado. Por ahora así nada más. Ese sería un inventario simple. Un inventario simple sería ese. Y vamos a ver, pues, visto hoja de datos. Y ahí está, ¿no? Tenemos el producto T, este es su precio, este es su unidad en existencia, así, ¿no? Un inventario simple es ese, ¿no? Pero acá se quiere saber a cuánto el dinero equivale. Por ejemplo, este producto 3. De ese producto 3 que vale 10 y hay 13 en existencia, ¿a cuánto equivale en dinero? ¿Cuánto equivale en dinero ese producto 3? Si cada uno vale 10 y hay 13, ¿eso equivale a cuánto? 130. Nos hemos hecho que multiplicar precio por unidades en existencia. ¿Y qué sería eso lo que queremos acá? Un campo que resulte de multiplicar estos dos, ¿no? Estos dos de multiplicarse y ese resultado presentarlo como una columna más, una columna calculada, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vista, diseño otra vez. Ya, para que salga bonito, propiedades, formato, moneda, ¿no? Ya, pero esta columna ya es nueva. Aquí hay que multiplicar precio unidad por unidades en existencia. A ver. Precio unidad parece como es una sola tabla fácil, ¿no? Precio unidad. Y voy a darle más espacio. Por unidades en existencia. Unidades. En. Sin espacio en blanco, todo junto en existencia. Aquí me equivoqué, que no se puede equivocar, porque si no ya no lo conoce. Unidades en existencia, ¿sí? Eso es lo que he escrito. Tal y como está, ¿no? Unidades en existencia por precio unidad. ¿Ya? Aprieto Enter, todavía no se compiló, ¿no? Ahí sí ya se compiló. Puedo verlo. A ver, ahora sí voy a necesitar más espacio de la pantalla. No sé si
¿Alguien más falta? No ha venido hoy día. Gerson Palacios no está, ¿no? Y Carla Pérez. Carla Pérez tampoco. Habrá tenido algún inconveniente, pues, para eso están los videos. Ya se comunicarán después y les daré los tips para que puedan ponerse al día, ¿no? Bien, entonces voy a minimizar, ¿eh? Si en caso aparece alguien, me avisan, profesor, hay alguien que está tocando la puerta, ¿ya? Para tener más espacio de trabajo. Ahora sí, ¿no? Unidades en existencia. Ya está. Y esto también lo voy a ocultar para que me deje más espacio todavía. Unidades en existencia. Y mire, apareció con sus corchetes, por supuesto, todo objeto lo ponen entre corchetes el access, y además, expresión 1, porque no es una expresión que exista verdaderamente, no es un campo calculado, es una expresión calculada, no es un campo de la tabla. Y propiedades, una vez para darle el formato, formato también porque es el dinero, ¿no? Formato moneda. Ya está. Y ahora lo presentamos, pues. Vista hoja de datos. Ahí está, por ejemplo, este producto 3 que está fácil. 10 cuesta cada uno. Aquí está mal. Unidades en existencia no es. Está mal eso, ¿no? Vamos a regresar. No tiene esa presentación normal eso. Unidad en existencia. Formato de moneda no. Número general nada más es. ¿No? Este sí era moneda. Entonces ahora otra vez. Vista. Hoja de datos. Ahora sí, pues, ¿no? El producto 3. Cada uno cuesta 10. Hay 13. El monto es 130. Pero aparece como expresión, ¿no? Y lo que lo conocen al. En este tipo de valores, los contadores le llaman monto valorado. Entonces vamos a ponerle monto valorado. Pero vista, diseño. Y aquí en lugar de expresión 1, le cambiamos. Y le ponemos monto valorado. Monto valorado. Espacio en blanco, como quiera, pero los dos puntos sí lo respeta, lo deja ahí, ¿eh? Ya está, ahora lo presentamos otra vez. Ya, ahora sí tiene mejor presentación, ¿no? Este es el monto valorado, esta es una existencia. Precio por unidad, ya está. Eso es lo que quería el contador. Bien, regresamos otra vez. A la vista diseño. Lo grabamos como... Consulta 20. Guardar. Consulta 20. Ahora sí, la consulta 20. Guardar. Aceptar. Ya está. Rescatamos el código SQL que se generó. Lo pasamos acá. La consulta 20. Y como pueden ver, pues es casualmente el resultado de presentar las columnas. Aparte, una columna adicional que es el resultado de una operación que se hace con otras columnas, multiplicarse entre ellas, hacerse algún tipo de operación, ¿no? Básicamente, un campo calculado. Ahí está. Precio por unidad, as, ¿no? Que le pone el as para poder ponerle cabecera, ¿no? Lo demás es igual. Regreso a mi vista diseño. Está guardado esto. Ya puedo cerrar. Eso era un propuesto, ¿no? Era la 19C. Porque la 20 es otra. Pero se puede cambiar, claro que sí. Cierro. Me ubico acá. La 20, ¿no? Te quiero cambiar el nombre. Clic con derecha. Cambiar de nombre. Ahí mismo, ¿no? Cambiar de nombre.
Y le voy a poner 19C, me dicen ya 19C, pues 19. Diciendo ese así. Vista diseño otra vez por si acaso. Sí, ya está como consulta 19C. Está guardado ya. Ahora sí, la consulta 20, consulta de totales. Ah. A ver. Esa era la 19B. Va a cambiarla, ¿ya? ¿Eh? Esa era la consulta 19B. Es esta. Así está. Me pidieron que lo haga así. Porque la 19C es otro propuesto. Que no está ahí, que yo no estoy, lo voy a presentar ahorita. El siguiente es presentar los detalles de venta de cada pedido realizado. Ojo, ¿eh? Anotaron. Hay que presentar los detalles de venta de cada pedido realizado. Los detalles de venta, ¿cómo estaría eso? A ver, vamos a crear. Crear diseño de consulta y los detalles de venta están en los detalles de pedidos, pues ahí está. ¿Qué se tiene que presentar? El código del pedido, el producto que se vendió, por supuesto, el producto que se vendió. El precio que se vendió, la cantidad que se vendió, ya. Luego, el porcentaje de descuento que se aplicó, eso, pero eso está en descuento, pero vamos a ver si es como lo quiero ver. Veamos, ¿ya? Hasta ahí nada más. Descuento, entonces. También. Ese es el porcentaje, pero veamos cómo queda. Sí, sí sale en porcentaje. Muy bien. Claro, esto está en otro tipo de moneda. Voy a cambiarle otra vez a vista diseño. Lo que es dinero simple. Propiedades. Formato. Moneda. Hay alguien que quiere entrar, ¿no? Está. Ya lo admití. Y ahora lo presento otra vez. Ahí está. O sea, mire, por ejemplo, el primer producto. Es la primera venta que esté el pedido 10248, el producto 11, ¿no? Se vendió a 14, el precio unitario de cada producto. Pero se vendieron 12, una docena. ¿Y ahora qué queremos ver? El descuento que se hizo. Bueno, no se hizo nada, cero. Lo que se pagó, lo mismo. 14 por 12. Pero acá la cosa cambia. Por ejemplo, aquí en esta venta. En este detalle de venta. En ese detalle de venta, el producto 51 se vendió a qué precio? A 42. 42.4. ¿Qué cantidad? 35. Pero eso sí tuvo porcentaje de descuento. De 15%. Entonces, ¿cuánto se pagó?
¿O cuánto fue el descuento efectivo? O sea, el dinero, ¿cuánto fue? El 15% pues del subtotal. ¿Cuánto es el subtotal bruto en primer lugar? Sería el precio unitario, o sea, multiplicar 42.4 por 35, ese sería el subtotal bruto, ¿no? Ahora, a eso le tengo que sacar el 15% y tendría el descuento acá. Pero primero quisiera presentar el bruto primero, o sea, el subtotal bruto, que es multiplicar simplemente precio por cantidad, sin descuento. Después presentar el descuento aplicado y después presentar cuánto se pagó. Ah, esos son los detalles completos pues, de la venta, ¿no? Si yo quiero saber, acá, en esta celda que me aparezca el descuento, o sea, el 15%, no, primero el subtotal bruto, sin descuento, sería precio por cantidad. Ya, vamos a hacer eso primero, ¿ya? Regresemos otra vez a vista diseño. Ya, yo quiero presentar acá, como segunda columna, el subtotal bruto, o sea, sin descuento, multiplicar simplemente cantidad por precio. Ah, pues es eso, multiplicar cantidad por precio, ¿no? Multiplicar precio unidad por cantidad. Cantidad. Así, no nada más, ¿eh? Precio unidad por cantidad. Ese es el subtotal bruto, ¿no? Y es una expresión porque no existe, pues, ¿no? Se va a calcular y se va a presentar. Y que eso es dinero, así que le doy formato de dinero, ¿no? De una vez, ¿no? Propiedades, formato de moneda. Y presento hasta el momento cómo va. A ver. Vista, hoja de datos. A ver, ¿dónde era? Aquí era, aquí era, aquí era. Aquí. El precio unitario es 42. La cantidad vendida es 35. El descuento es el 15%. Pero ¿cuál es el monto bruto? Es 42.4 por 35. Si alguien tiene calculadora, a ver, hágalo. 42.4 por 35 sale esto, ¿no? Debe salir, ¿no? 1484. ¿Sí sale o no? Sí, ¿no? Ese es su total bruto, ¿no? Algo más rápido acá, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este que es más cortito, es cantidad 10 y precio 7.7, el subtotal es 77. Solo que aquí no hay descuento. Ya, entonces ya tengo el subtotal bruto, que es multiplicar siempre cantidad por precio. Pero acá quiero ver cuánto es el descuento que se le aplica. Otra columna más. Allá, entonces, regresamos a vista diseño. Y ya de una vez aquí, en lugar de poner expresión 1, vamos a poner subtotal, ¿no? El subtotal bruto sin descuento, ¿no? Así le he puesto. Y por si acaso lo miro, a ver. Y sí, ahora sí sale con su etiqueta arriba, ¿no? Ahora quiero el descuento. En otra columna como descuento, vista diseño. Acá el descuento. ¿El descuento cómo es? Multiplicar cantidad por precio por el descuento, ¿no? O sea, su total por el porcentaje de descuento. Entonces vamos a ver, sería cantidad, precio por cantidad por el descuento. Precio unidad por, acá tengo que hacer más ancha la columna, esto lo voy a ocultar para que me deje trabajar más. Precio unidad por cantidad. Y eso multiplicado por el descuento. Y me sale así, ¿no? ¿Sí?
Y vamos a verificar poniendo un dinero también, propiedades, formato moneda, ya aparece automático, ¿no? Felizmente. Ya, entonces ahora sí, verificamos acá cuál es la salida. Vista, hoja de datos. Ya, por este, por ejemplo. El precio es 7.7. La cantidad fue 10. El subtotal bruto es 77. ¿Cuánto es el descuento? Cero, ¿no? En cambio acá, en este segundo que está acá, bruto 51, precio 42.4, cantidad 35. El subtotal bruto es 45.4 por 35, sale 1.484. Y si a eso le descuento el 15%, me sale 222.60, ¿no? Calcular a la mano, verifique. ¿Está bien o no? O sea, esto es el 15% de esta cantidad. ¿Está bien, no? Verificado, entonces, ya. A veces no hay descuento porque pues no hay monto, porque no hay porcentaje de descuento, pues, ¿no? El total bruto se va a mantener igual. Y ahora lo que quiero ver acá es cuánto pagó. O sea, restar el subtotal bruto menos el descuento, ¿no? Ah, aquí vamos a ponerle el descuento, ¿no? El descuento que se aplicó. Descuento aplicado. O el monto del descuento, ¿no? Monto del descuento. Y aquí lo que ingresó. Si multiplicamos este precio por cantidad por el descuento, que es el porcentaje de descuento, tenemos el dinero que se descontó. Pero si queremos el dinero que ingresó, sería más bien el subtotal. O sea, esto que está acá. Esto de acá. Precio unidad por cantidad menos precio unidad cantidad por descuento, ¿no? Si resta esas dos expresiones, hay que restar esto, ¿no? Este es el total bruto menos el monto de descuento. Resta esas dos expresiones y tiene un factor común, ¿no? Precio unidad por cantidad. Y está restando. Entonces, si factoriza, te quedaría aquí factorizando. Esta expresión quedaría 1. Y factorizando esta expresión quedaría descuento. Pero como está restando es menos el descuento. Factorizando que precio unidad por cantidad. Entonces aquí tenemos precio unidad por cantidad. Por, después factorizar, ¿no? De esta expresión al factorizar el que tiene factor común, precio unidad por cantidad es 1, ¿no? 1. Menos, si aquí factorizo precio unidad por cantidad, queda descuento. Descuento. ¿No? Esa es la expresión ya, la fórmula para encontrar el monto que se paga, ¿no? 1 menos el descuento. Y ya está. Esto va a ser dinero, por si acaso, propiedades, también ya está, felizmente. Y esto sería, no la expresión 1, de una vez le pongo el monto pagado. Pues, ¿no? El monto pagado. Así le he puesto.
Repasando las otras, los campos calculados, ese es su total bruto, es precio unidad por cantidad. El monto del descuento es el su total bruto por el porcentaje de descuento, precio unidad por cantidad por descuento. El monto pagado es la resta de esas dos, ¿no? El su total bruto menos el monto del descuento, que factorizando me da precio unidad por cantidad por, entre paréntesis, uno menos el descuento, factorizando ya, ¿no? Y ahora sí, veamos el resultado. Por ejemplo, este punto de comparación sencillo. El producto 41. En esa venta, 7.7, 10 unidades, no hubo porcentaje de descuento, es el subtotal bruto 7.7, lo que se pagó, como no hay descuento, es igualito, 7.7, o 77, perdón. En cambio, el siguiente, este detalle de venta del producto 51, el precio es 42.4, cantidad 35, hubo un porcentaje del 15% de descuento, el subtotal bruto es 42.4 por 35, es 1.484, el descuento es el porcentaje de eso, 15% es 222.6, y el monto pagado es la esta de estos dos en realidad, ¿no? 1.261.4, ¿no? Cuadra, ¿no? Esto ya sirve para hacer, parecería presentar el impreso de los detalles de la facturación, ¿no? Porque los datos que se guardan son concretos, pero estos de acá son calculados ya, ¿no? El subtotal bruto, el monto de descuento, el monto pagado. Y a veces puede haber otros beneficios adicionales que se le pone también y se calcula, ¿no? Pero con esto ya se puede presentar, pues, de una manera más detallada, pues, las ventas, ¿no? Regresemos a nuestra vista diseño, ¿no? Ya es un poco cargada, ¿no? Campo calculado, esto no existe. Esto tampoco existe en la tabla. Es el resultado de un algoritmo que se aplica y este también, ¿no? Son tres campos calculados. Y lo guardamos como la 19C. Este es 19. 19C. Así. Aceptamos. Y ya está. Ahora, una pregunta hasta acá. Lo que están ahí en las terceras columnas, las últimas tres columnas, son cálculos aritméticos, ¿no? Que sí. Se hacen en cualquier, digamos, este... Profesor, una consulta. ¿Hay algún límite? ¿Cómo? ¿Hay algún límite? ¿Algún límite de qué? De, por ejemplo, colocar así el análisis, ¿no? Más columnas. No, puedes poner todo lo que quieras, no hay problema. ¿Sí? Ahí. Sí. Ya. Entonces vamos a ver la vista SQL, el código generado. Y lo voy a pegar en mi documento que tengo acá. Ajá. Esta era aquí me equivoqué. Esta era la 19B. Es 19B. Y ahora la que viene acá va a ser la consulta. Esta. Con todos esos campos calculados que están viendo ahí. Los tres primeros son campos que tiene la tabla, ¿no? Cuatro, cinco también descuento. Después ya vienen los calculados. Los tres últimos son campos calculados.
Es esto, as para poner un título en la columna. As para poner un título. Campos calculados. Estoy grabando. Y ahora sí viene la consulta 20. Recién. Regreso a mi vista de diseño. Ya está. Grabo por si acaso. Y voy a cerrar. Ahora sí, recién la consulta 20. Consulta de totales. Esto es lo que se le llaman normalmente consultas agrupadas también. Dice, presentar el total de unidades en existencia correspondientes a cada categoría. Se debe mostrar el nombre de la categoría y el total en stock de los productos correspondientes a una misma categoría. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a crear una consulta. Como hay que presentar el nombre de la categoría, eso de hecho está en la tabla categorías. Ahí está categorías. Pero las unidades en existencia, ¿dónde están? ¿En qué tabla? Las unidades en existencia de los productos, ¿en qué tabla están? ¿Existencia del producto? Ajá. En producto, ¿eh? Productos, productos. Los productos, ahí está. Ahí también necesito el otro dato. Eso es todo, sí. Y nada más, ¿se puede hacer la consulta entonces? Sí, porque miren, las tablas están relacionadas. Acuérdense que el origen de una consulta tiene que ser un origen relacional, porque si no, no se puede hacer la consulta. Cuando encuentra dos tablas, si no tienen algo, tiene que buscar cómo unirlas. Porque si no, no se puede hacer la consulta cuando el origen de datos no es relacional. Es que el motor de base de datos va a buscar así, de una tabla a otra va a estar saltando, ¿no? Si tú no le pones un puente, no vas a ver cómo saltar, para que pase de una tabla a otra tabla buscando los datos. Acá está clarito, ¿no? De categoría se puede pasar a productos a través de qué. De ID categoría. Va a buscar coincidencias de ID categoría, de categorías, que es la clave primaria, y coincidencias en productos donde ID categoría es clave foránea, pero tienen los mismos datos que en la tabla de categorías, y los va a buscar para encontrar coincidencias y ir buscando la data, ¿no? Bien, pero ¿qué quiero presentar? El nombre de la categoría, sí, ya está. Y después, las unidades en existencia. Esta unidad sin existencia acá. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Sí? Pero me va a aparecer varias veces porque hay productos que son de la misma categoría, ¿no? Solamente para que se den cuenta, voy a poner el código del producto acá. Pero eso no lo necesito. Lo voy a poner nada más, para referencia. Y ahora, miren, voy a presentar la consulta así tal como está en ese momento. Vista hoja de datos. Bebidas aparece varias veces. ¿Por qué? Porque hay varios productos que son bebidas, pues, ¿no? El producto 1 es una bebida. Y en la existencia que de ese producto 1 es 39 unidades. Después, bebidas también es el producto 2, y hay 17 unidades. Bebidas es el producto 24, y hay 20 unidades, y así. Estos productos tienen diferentes unidades en existencia. Lo que a mí me interesa es presentar esto y el acumulado de todas las unidades en existencia que hay de bebidas nada más, ¿no? Esa suma. A ver, por esta vez nada más, solo para comprobarlo. ¿Alguien me puede hacer el servicio de sumar esas cantidades que hay ahí? No, no se lo va a hacer siempre, es solamente para hacer una comprobación. A ver, hágalo. Esos corresponden a diferentes productos, ¿eh? Cada uno tiene una existencia diferente, pero todos son bebidas. Entonces quiero saber, en total, ¿cuántas unidades en existencia que son bebidas tengo? ¿Cuándo sale?
¿Alguien lo hizo? 559. Muy bien. ¿Alguien más lo hizo por si acaso para comprobar? Sí, 559. Ya, muy bien. Eso nomás. Ya. Y así tendríamos que hacer para condimentos, para todos los demás, ¿no? Pero tiene que hacerlo la máquina. Y no me interesa el líder producto ahora. Entonces yo lo que tengo que hacer es esto. Líder producto no me interesa, así que lo voy a sacar. Vista diseño, sino la cantidad nada más. Esto lo elimino, lo corto, ya está. Toda la columna. Ajá. Ya está. Listo. Solamente esto no me quiero. Así. Ahora lo voy a presentar otra vez, ¿eh? Creo que todas estas filas converjan en una sola. En una sola fila. Que sea bebidas. Bebidas. Ya. Que se acumulen en una sola. Y esta columna, quiero que aparezca aquí, aplicando en una función que sume estos valores. Y que me salga lo que le ha salido a ustedes, 559. Ese es para bebidas. Y después todo lo que es condimentos también que se junte en una sola fila, solo para condimentos nada más. Y luego estos valores que hay acá se sumen y me aparezca acá la suma de esta segunda columna. A eso se le llama una consulta agrupada. Voy a agrupar por un criterio, por el nombre de la categoría. Y el otro campo le voy a aplicar ¿qué? Una función de agrupación. Las funciones de agrupación son suma, cuenta, promedio, o algún tipo de función estadística, ¿no? Como desviación estándar, eso es de un conjunto de datos, ¿no? Las más usadas son la suma y la cuenta. Ya, pero ¿cómo hago que esto se convierta en una consulta agrupada? A ver, vamos a ver. Regreso otra vez a mi vista diseño. Esta consulta quiero que sea una consulta agrupada y eso se logra con una herramienta que se llama totales. ¿La ve? Acá arriba. Totales. Eso me sirve para hacer consultas agrupadas. Convertir esta consulta común en una consulta agrupada. Haga clic en totales, por favor. Un clic nada más. Y aparece una fila más en el diseño abajo. Consecuencia de haber apretado este botón de sigma, ¿no? Suma, sumatoria. Esto no había antes. Ahora aparece total. Por defecto todo es agrupar por. Todo va a ser criterio de agrupación, pero no puede ser así. Algunos serán, algunos no. Por ejemplo, sí vamos a agrupar por el nombre de categoría, sí, eso sí. Pero por unidades en existencia no vamos a agrupar. Le vamos a aplicar una función más bien. Y aquí tenemos que cambiar. Aquí, ¿qué función va a ser? Suma. No va a servir para agrupar, sino para sumar más bien. Suma. Ya está. ¿Sí? Eso es todo. El primer campo va a servir para agrupar. Todo lo que tenga el mismo nombre de categoría se va a un solo registro. Y el campo de unidades en existencia, todos esos valores se van a sumar. Y se van a presentar como un solo registro. Eso por cada categoría que tenga el mismo nombre de categoría. A ver. Clic con derecha. Listo, ojo de datos. Crucemos los dedos. A ver. Y salió, ¿no es cierto? ¿Quién calculó que bebidas era 559? Muy bien. Sí, pues. Hay 559 unidades que son bebidas. Y todo lo demás ya, pues, ¿no? Si le salió bien uno, el resto también debe estar bien, ¿no? Entonces ya podemos dar un criterio más, más profundo, ¿no? Bebidas tenemos 559 unidades. Carnes tenemos 165. Condimentos tenemos 507. Frutas y verduras 100 unidades, etcétera, ¿no? Ya es algo que puede servir para un análisis más, ya más específico del usuario, ¿no? Vista diseño otra vez. Lo grabamos como consulta 20, ¿no? Esa es la consulta de totales, consulta 20.
consulta 20. Pero ya saben de que cuando ejecutan la consulta, Vistoja de datos ven eso, ¿no? Pero esos datos, así y así, tal como están, no existen, pues realmente están temporalmente en RAM para que lo pueda ver el usuario, lo puedan ver los usuarios que lo pidieron, ¿no? Los datos están iguales, sin variar, en las tablas. Entonces, ¿qué se guarda en la consulta? El mecanismo que permite hacer esto, o sea, el código SQL. Lo que se generó con hacer nuestras, usar nuestras herramientas de Access, ¿no? Vista SQL. Eso es lo que se generó. Nos vamos. Acá en mi documento, donde estoy guardando esto, es la consulta 20, ¿no? Ya. La novedad acá, ¿no? Es que tenemos una cláusula group by que dice agrupar por un campo que va a buscar que todos los registros que tengan el valor en ese campo se acumulen en uno solo, que se agrupen por ese valor que es igual. Y la otra función de agrupación que se aplica a otro campo. Y esto va, es una regla de oro, ¿eh? Para las consultas agrupadas es así. El primer campo de salida de la consulta agrupada es el criterio de agrupación. Justo, precisamente, el criterio de agrupación. Y la otra, el otro campo, tiene que ser necesariamente aplicado a una función de agrupación. Así trabaja una consulta agrupada. Un campo de salida para agrupar y el otro campo de salida para aplicar una función. Ojo, pueden ser más, ¿eh? Puede tener más criterios de agrupación y más funciones de agrupación. ¿Sí? Puede tener varios. Lo que no puede tener es un campo que esté suelto por ahí diciendo, bueno, quiero presentar ahí un campo más que no es criterio de agrupación ni tampoco le está aplicando una función. No, si le mete eso, ya la consulta falla. Bueno, felizmente que en el Access no puede hacer eso porque el Access automáticamente le va a generar todo esto, ¿no? Pero tengan en cuenta eso. Siempre va a haber un criterio de agrupación y va a haber algún campo que se le va a aplicar una función de agrupación. Siempre la consulta agrupada reduce registros, ¿no? De la cantidad de registros que había, pues ahora hay menos, ¿no? ¿Sí? Porque se han agrupado varios que tienen el mismo valor. Grabo esto. Regreso acá. A mi vista de diseño. Ya está. Guardo por si acaso. Vamos a la consulta 21. De acuerdo a la separata que tenemos ahí. Consulta 21 es presentar la cantidad de pedidos que ha realizado cada cliente. La cantidad de pedidos que ha realizado cada cliente. O sea, hay que mostrar el nombre del cliente y la cantidad de pedidos que ha realizado. De eso, de hecho, vamos a cambiarlo. Crear. Diseño de consulta. ¿De dónde voy a sacar, pues, el nombre del cliente? Pues de la tabla clientes. ¿Y dónde están los pedidos para poder contarlos? En la tabla de pedidos. ¿Y se puede hacer la consulta? ¿Están relacionados? Sí, sí se puede, así que no creo que haya ningún problema. Bueno, necesita nada más.
por si acaso. Ya. Clientes con pedidos están relacionados a través de ID cliente, ¿no? ID cliente clave primera y ID cliente clave foránea, porque un cliente puede tener uno o muchos pedidos. Entonces, quiero presentar el nombre del cliente, el nombre de la compañía, pues evidente, ¿no? El nombre de la compañía. Ahí está. Ahora, el pedido que ha realizado cada cliente, el código de pedido, pues. Ya está. Y entonces ahora quiero ver qué resultado hace ese momento. No es consulta agrupada todavía. Está el cliente Alfred, tiene el pedido 10643, el pedido 10692, tiene varios pedidos que he hecho, ¿no? Después viene Ana Trujillo, etcétera, etcétera. Entonces, dígame. El cliente Alfred, ¿cuántos pedidos ha hecho? ¿Cuántos pedidos ha hecho el cliente Alfred? Seis. Seis pedidos. Entonces, si yo acumulo, acá el nombre del cliente. ¿Sería una sumatoria de Alfred? ¿O? Y de acá, para lograr saber cuántos pedidos ha hecho, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué operación? Es una función también. Yo quiero agrupar por todo lo que es igualito a Alfred, el nombre de la compañía, pero acá tengo que aplicar una función. ¿Creo qué función aplicó? ¿Cómo contar? Ajá, contar es una función de agrupación también. Aquí no aplica pues la función suma, no vas a sumar los códigos de pedidos, no tiene sentido. Lo que vas a hacer es contar los pedidos. Las funciones, les dije, son suma, cuenta, promedio, ¿no? Máximo, mínimo, etcétera, ¿no? Las más usadas son la suma y la cuenta. En este caso es la cuenta. Igual acá, a ver, ¿cuánto salía de Alfred? 6, ¿no? Sí. ¿No? Ya. Y de Ana Trujillo, ¿cuántos hay? 4, ¿no? Ya, con eso basta. Voy a agrupar entonces por el nombre de la compañía y que le voy a hacer al pedido. Le voy a sumar. No, le voy a contar. Le voy a aplicar la función cuenta. Pero tiene que ser una consulta agrupada necesariamente, ¿no? Entonces vamos a regresar a la vista de diseño y convierto. Quiero convertir esta consulta simple en una consulta agrupada. ¿Qué herramienta uso? Totales. Y ya, mira, apareció la fila de totales, pues acá, ¿no? Y ahí tengo que elegir, todo no va a ser para agrupar. Algunas serán para agrupar, otras van a ser para aplicar alguna función. O son dos, es fácil, ¿no? La primera para agrupar por nombre de compañía, sí, eso sí. Voy a agrupar por nombre de compañía. O sea, todos los que tengan el mismo nombre de compañía se van a juntar en un solo registro. Y con los pedidos, ¿qué voy a hacer? Ahora sí no voy a sumar. Ahora voy a aplicar ¿qué función? Cuenta. Muy bien. Cuenta. Función cuenta. Y ahora, a ver los resultados. Vista hoja de datos. Lo que habían calculado manualmente, ¿no? El cliente Alfred ha hecho 6 pedidos. Ana Trujillo ha hecho 4. Antonio Moreno 7. Así tienen todos los pedidos, la cantidad de pedidos que ha hecho cada cliente. Interesante, ¿no? Esto le podría servir mucho a quién. Al gerente de ventas. Me va a decir, a ver, claro, yo quiero saber pues, cuántos pedidos ha hecho cada cliente, ¿no? Pero después de ver esto, como siempre le va a pedir algo más. Sí, pero, supero ya. Cuando le diga pero es porque ya le va a pedir algo más. Pero... ¿cuál es el que ha pedido más, pues? Ah, búscalo. Pues. No, pues tengo que darle todo ordenadito, ¿no? Para que él simplemente lo analice, ¿no? Ese es nuestro trabajo, además. Entonces, ¿qué tenemos que darle? ¿Qué tenemos que agregarle a esto para que salga como él quiere? Que aparezcan los clientes que más han pedido arriba y los clientes que menos han pedido abajo en esa lista. O sea, una especie de cuadro de mérito de pedidos de cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar por un campo criterio, ¿no? Por el pedido. Entonces vamos a por la cuenta. Y aquí está para ordenar, ¿ve? Orden. Le voy a decir que lo ordene por esta cuenta. Pero que lo ordene en ascendente o en descendente. ¿Cómo me conviene más? ¿Cómo quiere el gerente? Él quiere ver los que pidieron más a los que pidieron menos. O sea, en descendente, ¿no?
Entonces vamos a ordenar acá, aquí, en descendente, así. En descendente. Y ahora lo presento otra vez, a ver. Vista hoja de datos. Ahora sí, pues, ahora sí, el gerente de ventas ya tiene una visión más clara, ¿no? ¿Cuál es su mejor cliente? Sabía, ¿no? Que le ha hecho más pedidos. Después tiene Earth Handler con 30, Quick Stop con 28 y así, ¿no? Hasta inclusive puede ir viendo cuáles son los clientes más flojitos, ¿no? O los que han hecho menos pedidos. El que ha hecho menos pedidos de todos, ¿quién es? Centro Comercial Montezuma. Un pedido no más hecho hasta el momento. Bueno, ya es cuestión de análisis. Puede ser por tiempos también, ¿no? De repente es nuevo, por eso no he pedido mucho, ¿no? Puede hacerlo por periodos también, ya eso es filtrar por otro tipo de criterios. Pero ya, esta es una herramienta bastante fuerte, ¿no? Le va a servir para mucho. Vamos a regresar a nuestra vista diseño. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y vamos a guardarla como la consulta 21, ¿no? La consulta 21. 21. ¿Está? Consulta 21. Y ahora, recuperar pues el código, ¿no? ¿Qué es lo que se generó? ¿Qué es lo que hace posible esto? Vista SQL. Copio el código. Lo pego en mi documento en Word que tengo acá. Consulta 21, ¿no? Primer campo, el nombre de la compañía. Segundo campo de salida, una función. Y agrupado por justo el campo de salida, el primer campo de salida, ¿no? Es el mismo criterio de agrupación, es lo que sirve para agrupar, para presentar el primer campo de salida. Y el otro campo está siendo afectado por una función. Y además estoy ordenando, esta es otra cláusula adicional, ordenando por la cuenta en descendente. ¿No? Como pueden ver, es un lenguaje bastante intuitivo, ¿no? Está como para digerirlo fácil, ¿no? Lo que pasa es que está en inglés nada más, la única diferencia que a veces fastidia un poco por el idioma. Pero bien, vista diseño, ahí está. Guardar, verificar otra vez, a ver, vista hoja de datos, sí, ahí está. Podemos cambiarle si quiere la cabecera, ponerle no sé. Como de pedido, ¿no? De presentación, ¿no? Vista diseño. Ahí está. ¿Está grabado? Sí, está grabado. Y aquí el panorama se nos abre un montón ya, para hacer un montón de investigación. Por ejemplo, ahí viene el siguiente propuesto. Dice, presentar la cantidad de pedidos atendidos por cada empleado. Hay que mostrar apellidos y nombres de cada empleado y el total de pedidos realizados por cada empleado. Guardarlo como la consulta 21B. A ver, vamos a ver eso primero.
después el otro, ¿ya? Presentar la cantidad de pedidos atendidos por cada empleado, ¿no? Entonces hay que presentar los datos del empleado y al costado cuántos pedidos ha hecho, ¿no? Sí, pues cuántos pedidos ha hecho. ¿Alguien está afuera? ¿Pedro Gómez está? Sí, profe, acá estoy. Ah, ya. No, sino que te vi en el WhatsApp que estabas pidiendo help. No, sí, ya está. Siempre lo tengo al costado por si acaso. Ya, entonces ahora nueva consulta, pues, ¿no? Crear diseño de consulta. Aquí hay que precisar datos del empleado. Empleado, acá está empleado. Y para saber cuántos pedidos he hecho, pedidos, ¿no? Pedidos. Y está, si se puede, están relacionadas. Entonces, hay que presentar pues apellidos y nombres del empleado, ¿no? Cada pedido que ha hecho. Ya está. Pero si lo presentamos así, aparece Nancy Abolio con los pedidos que ha hecho. El número de pedido tal, 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 tal. Un montón de pedidos ha hecho Nancy Abolio. Hasta acá más o menos. Y después vienen los pedidos de Führer. Y lo que quiero es acumular aquí todos los que son de Nancy Davolio. Acá Nancy Davolio. ¿Y qué voy a hacer con los pedidos? ¿Qué debo tener acá? ¿Qué voy a hacer con esos códigos de pedidos? ¿Lo voy a sumar? Lo voy a contar, ahora sí, contar cuántos pedidos ha hecho Nancy Davolio. No le pido que lo cuente porque son un montón, ¿ya? Pero aquí tengo que explicar una cuenta, una función de cuenta. Y este es el criterio de agrupación, ¿no? Apellidos y nombres. ¿Ya? Entonces regreso a mi vista de diseño. Esto tiene que convertirse necesariamente en una consulta agrupada. Herramienta totales. Nótese que ahora tengo dos columnas que van a servir para agrupar, apellidos y nombres. Y la tercera columna, no, esa no va a servir para agrupar, ¿no? Para todos, por defecto, me aparece agrupar, por apellidos está bien, por nombre también. Pero por pedidos, no, ahí no voy a agrupar. Ahí que voy a aplicar una función. ¿Qué función es ahora? ¿Qué función tengo que elegir? Yo quiero contar cuántos pedidos ha hecho cada empleado, pues. Con los códigos de pedidos lo que voy a hacer es contarlos nomás para saber cuántos pedidos ha hecho el empleado. Cuenta, pues. Cuenta. No voy a poner suma porque estaría sumando códigos. No tiene sentido sumar códigos, ¿no? Va a contar, sí. Va a contar cuántos pedidos ha hecho. Así. Y lo vemos, vista, hoja de datos. Ahí está el empleado Basham Steven, 42, Callahan Laura, 104, etcétera. Y seguro, pues, le van a decir, sí, pero queremos el cuadro de mérito pues, para saber qué empleado es el que pide más, o el que ha hecho más pedidos. Ah, ya. Entonces, ordenado en descendente con respecto al tercer campo de salida, ¿no? Regreso otra vez a mi vista de diseño. Y el tercer campo de salida, que es la cuenta, le voy a hacer criterio de, le voy a aplicar el criterio de orden en descendente, ¿no? Así. Para que aparezca ordenado por esa cuenta, pero en descendente. Y así voy a ver quién pidió más, quién pidió menos, ¿no?
Vista, hoja de datos. Ahí está. El vendedor estrella, Margaret Picot, 156 pedidos. Le sigue Janet con 127, le sigue Nancy Davole con 123 y así, ¿no? Y en la, a la cola está Steven Bashman. Y ahora sí es más interesante, ¿no? Ahora, esto funciona, está funcionando, de hecho. No, acaba de ver que funciona. Se puede sacar tranquilamente ese análisis para ver cuántos pedidos ha hecho cada vendedor y hacer, por ejemplo, una premiación, no sé, no sé, subirle su categoría, ponerlo como jefe de un grupo, ¿no? Es decir, premiarlo de alguna manera, ya sea con el puesto o sea con dinero también, ¿no? Pero sí, hay que incentivar a los trabajadores, ¿no? Se necesita esto, es importante. Pero está bien. Lo que está viendo acá está seguro que representa lo que realmente pasa en la realidad. Ahora sí. Así como está la base de datos, sí. Pero más adelante esto podría traer un error, ¿eh? Una mala interpretación. Se podría desvirtuar la información. Ahora esa es información, porque está tratada la data. Cuando la data se trata, se vuelve información porque ayuda a tomar decisiones. Pero esta información de repente puede estar mala más adelante. Ahorita está bien. Ahora sí, tal como está, está bien. No hay problema. Pero hay que proyectarnos en lo que podría pasar. Podría ser de que más adelante esta consulta falle y no muestre lo que realmente está pasando. ¿En qué caso? ¿Intuye o no? Y debemos adelantarnos a eso para evitar de que nos tenga esa mala información después, ¿eh? Tenemos que adelantarnos un poco al tiempo. Así tal como está, la consulta está bien. O sea, está mostrando el hecho real, lo que sucede, quién es el vendedor que tiene más pedidos, etcétera, ¿no? Quién le sigue, etcétera. Pero podría ser de que esto en el tiempo, más adelante, ya no esté mostrando lo que realmente está pasando y nos pueda distorsionar lo que está sucediendo, ¿eh? Puede haber una distorsión de la realidad en la información. ¿Cuándo podría pasar eso? Dígame, ahorita hay estos empleados trabajando, ¿no? Por ejemplo, Margaret Picot, que es la que tiene pues la cabeza en las ventas, ¿no? Y después que pase, no sé, algunos meses, o de repente el siguiente año, no sé, ¿podría ser que ingresen más empleados? Claro que sí, ¿no? Eso es algo natural. ¿Y no podría ser posible que entre un empleado que se llame Margaret Picot? ¿O no? ¿Y qué tal si viene justo una señorita que se llama así, Margaret Picot? Igualito, apellidos y nombres, ¿no les ha pasado nunca? Sí, hay personas así, ¿no? ¿Cómo se llaman? Homónimos, ¿no? Homónimos. Así es. Entonces, el empleador no va a decir, oye, ¿sabes qué? No te puedo aceptar porque hay otro empleado que se llama igual que tú. Estás loco, pero no, se puede quejar, ¿no? Entonces, no, pues sí, tendría que entrar. Entonces, después que hacen los cálculos otra vez, esta consulta se dio siempre para hacer los cuadros de méritos de ventas, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque las dos empleadas, Margaret Pico, se van a juntar en un solo registro. Y va a salir el acumulado de los dos. ¿Y cómo vas a saber cuál es cuál? Distorsión de la realidad, ¿no? ¿Cómo puedo evitar de que eso suceda proyectándome en un futuro? Regreso a mi vista de diseño. Digo acá, hay un problema, que puede ser que apellidos y nombres de dos empleados se puedan repetir. Entonces, ¿qué puedo hacer para separarlos y no se confundan? Agrego otro campo más para que no se repita. ¿Cuál es? El código del empleado, pues, el código del empleado no se puede repetir nunca, así que lo voy a añadir. Y voy a formar otro criterio de agrupación más. O sea, todos los que tengan el mismo código, apellidos y nombres juntos, eso sí no se va a repetir ya, pues, ¿no? Apellidos y nombres sí, pero con el código ya no, pues, ¿no? Ahí se separan. Y también, es criterio de agrupación, también, esta consulta tiene tres criterios de agrupación. Apellidos, nombres y código también.
Y en el caso del pedido se cuenta, eso sí no hay problema. Y ahora presento el resultado. Por ahora me está dando igual, pues, ¿no? Pero si por A o B apareciera otra Margaret Picot, ya no va a ser el código 5, va a ser el código 4, puede ser el código 10, porque hasta ahorita hay 9, ¿no? El 10. Un 10 Margaret Picot y ya hace la diferencia el 10, ¿no? Y se van a separar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esta consulta sí es óptima, preparándose para todo, ¿no? La grabo como consulta. ¿21B, no? Consulta 21-B. Así. En la consulta 21B. Acepto. Se guardó. Acá está. Ahí está 21B. Ahora voy a recuperar el código que generó esto, ¿no? Vista SQL. Copio el código, lo paso al documento que tengo acá. Es la 21B. Lo que ha pasado acá es que hemos utilizado tres campos de salida y esos tres campos iniciales son justo el criterio de agrupación. Group by, aquí está, ID empleado, apellidos, nombre, es el criterio de agrupación que está acá. Y el otro es una función de cuenta, ¿no? Ordenado por la cuenta en descendente. Vista diseño. Guardo, ya está guardado por si acaso ya. Siguiente. Mostrar el total de unidades vendidas por producto. Ah, le piden el total de unidades vendidas por producto. Hay que mostrar el nombre del producto y el total de unidades vendidas por cada producto. Es por producto ahora. Crear entonces. Diseño de consulta. Hay que presentar el nombre del producto. Esto está en productos. Y la cuenta de lo que se vende está en los detalles de pedidos, ¿no? Detalles de pedidos. Esta cantidad. Y tengo que agrupar por este. Por producto. Entonces, primero presento el nombre del producto. Luego la cantidad vendida. Y luego hago mi consulta para ver cómo queda. De todas las veces que se vendió, ¿qué cantidad? Se dio un montón hasta que termine puro té. Y viene cerveza. Aquí corto. Y digo, aquí todo lo que tengan, té nomás. Agrupar por té, por el nombre del producto. ¿Y qué voy a hacer con estos valores que hay acá? Con una función, pero en este caso, ¿qué función es? Si quiero saber cuántos productos hay en almacén, cuántas unidades hay, cuántas veces se han vendido, cuántas unidades se han vendido, porque esas son las cantidades vendidas. Se han vendido 4 unidades de té una vez, otra vez 2, otra vez 8, otra vez 10, otra vez 45. Quiero ver cuántos se ha vendido. Tengo que sumar esas cantidades, ¿no? Ahí sí tengo que sumar. Son cantidades que hay que sumar. Luego es una función de suma. Ya tengo clara mi consulta, ¿no? Regreso a vista diseño. De hecho, que es una consulta agrupada. Voy a agrupar por nombre del producto y la cantidad que le voy a hacer, lo voy a sumar. Por lo tanto, mi herramienta de totales, ¿no?
totales. Aparece una fila más que me dice que agrupar por todo. No, pues agrupar por nombre de producto, sí. ¿Y por cantidad qué voy a hacer? Ahora sí, a sumar las cantidades pues, para ver el total de unidades que se ha vendido. Aquí es sumar. Y este es agrupar. Así quedaría mi consulta. Agrupada por nombre de producto y cantidad, sumar esas cantidades, ¿no? Todos los que son del mismo producto se suman. Vista de diseño, entonces. Vista, perdón, hoja de datos. Ahí está. Algas, arenque, arenque blando, unidades vendidas, ¿no? Toda la suma de estas veces que se vendió, las cantidades. Pero también aquí surge, pues, ¿y cuál es el producto que más vendió? Ah, entonces mejor lo pongo por esa suma en descendente, ¿no? Esta suma, orden en... en orden en descendente, para que aparezca pues la suma más alta y va bajando hasta encontrar la última, la más bajita, ¿no? En descendente. Veamos el resultado ahora. Ahora sí, ¿no? Calvin Pierro ha vendido 1577 unidades, es el producto más vendido. Decir el rat de queso 1496, queso y así sucesivamente. ¿Y el producto que menos se ha vendido cuál es? Al final, terapia. El producto con menos cantidad vendida es Buey Michi Kobe, 95 unidades. Ya, entonces ahora sí tiene un mayor sentido esto, ¿no? Vista, diseño, y voy a grabar como consulta 21C, ¿no? Consulta 21C. Está guardado ya. Ahora voy a recuperar el código. Vista SQL, copio. Y me voy al documento y ahí lo pego. Pero es 21C. Consulta 21C. ¿De acuerdo? Es parecido al otro, solamente que son otras tablas nada más. Mejor acá. Está, entonces el primer campo de salida es nombre del producto. Y justo es el criterio de agrupación. Y el otro campo se le está aplicando una función. Agrupado por esa suma casualmente, ¿no? Fácil es este código, solamente que casi nos permite generarlo sin mucho esfuerzo, ¿no? Pero una vez que entienda las dos cosas, va a ver que es mejor todavía. No solamente la parte gráfica, sino la parte de código. Puede sacarle mayor provecho. Puede hacer cosas que a veces no la herramienta interactiva no te la presenta, pero ya directamente codificándolo puedes hacer. Porque es el lenguaje del mismo motor de base de datos, ¿no? El lenguaje de SQL. Además que si aprendes a manejar este lenguaje, por lo menos a conocerlo, cuando quieras migrar a MySQL o quieras migrar a SQL Server, que es el otro producto de Microsoft, que es, digamos, un poco más fuerte, pues lo vas a hacer sin mucho problema, porque primero, parte de lo que es diseño ya lo conoces. Sabes que son estructuras, que es modelo relacional, y el lenguaje es similar. Así que ya lo conoces de trastienda, ¿no? No es la presentación que tienes, sino atrás está, pero ya lo vas conociendo, es lo importante.
no va a ser difícil cambiar. Bien, entonces esto se guarda. Y vamos a ver. A ver. Que tuvieran su diagrama impreso para que sea más fácil trabajar, ¿no? O sea, el diagrama de la base de datos es esta. Realmente base de datos relaciones. Esto, si lo tuvieran impreso, formidable sería porque ahí pueden mirar el panorama de toda la base de datos con mayor claridad. Si no, tendrían que estar cambiando de pantalla cada rato. En la siguiente consulta es... Sí, mejor esta, la que se están pidiendo. Más. Consulta 22 entonces. Dice, presentar el monto total de ventas por producto. El monto total de ventas por producto. Para eso, ¿qué tienes que saber? El nombre del producto, pues, ¿no? Acá está el nombre del producto. Y las ventas están en detalles de pedidos. Saliendo precio, cantidad, descuento. Hay una formulita, ¿se acuerdan? Cuando hay descuento es precio por cantidad por un número es el descuento. Ese es el dinero que ingresa realmente, ¿no? La venta real. La venta neta, porque el otro es... Venta bruta, si le multiplicas precio por cantidad, no es en realidad el monto real que entró, o sea, es el monto bruto. Quitándole el descuento, es el monto neto que ingresó. Precio por cantidad por uno menos el descuento. Y hay que sumar y acumularlo por nombre de producto. Ya está, dos tablas son. Entonces, esto ya lo cierro. Voy a crear... una consulta. ¿Qué tengo que presentar? Dijimos el nombre del producto, ¿no? Me están pidiendo el nombre del producto. Producto. Y para saber las ventas, eso es en detalles de pedidos. Ahí está, y justo se relacionan. Qué suerte, ¿no? No siempre va a ser así, ¿eh? A veces no es así. Quieren ver el total de ventas que reportó cada producto, el dinero. ¿Necesitas el nombre del producto? Por supuesto. Y aquí, el monto. ¿Y el monto cómo se calcula? Precio por cantidad, por lo menos el descuento. Ah, ya, entonces aquí comienzo a escribir precio. Es una expresión, pues, ¿no? Es precio unidad. Pero aquí viene un problemita. Si tú vas a poner precio unidad ahí, en el tener diseño, estás invocando un campo que se llama precio unidad. Y el motor de base de datos va a tener una duda. Oye, sí, precio unidad. Yo estoy viendo este de acá, pero resulta que en producto también hay precio unidad. Uy, hay dos. Ahí se va a desconcertar. Te va a decir cuál. Porque hay dos tablas que tienen, en el origen de datos, hay dos tablas que tienen el mismo campo con el mismo nombre. Y te va a preguntar cuál. ¿Y por qué? ¿Son iguales o son diferentes? A ver.
¿El precio unidad que hay en detalle de pedidos es igual que el precio unidad que hay en productos? Pues no, pues. El precio unidad que hay en productos es el precio actual. Y el precio unidad que hay en detalle de pedidos es el precio de venta en el momento que se vendió. En el momento que se vendió son iguales. Por ejemplo, ya, voy a vender un producto. El producto 10. El producto 10. ¿Y a cómo lo vendo? Ah, me voy a productos y ahí saco precio unidad. El producto 10 ahorita está costando 100. Ah, a 100 soles cada uno. Y listo. En ese momento, el precio unidad lo saqué de productos para ponerlo acá. Porque lo necesitaba para la transacción. Listo. Y se grabó ahí con 100. Y siempre va a ser así. Esa venta la hice hoy día. Y dentro de un mes, o dentro de 2 semanas, de repente nada más, ese mismo producto lo puedo seguir vendiendo, ¿no? Y dentro de 2 semanas ese producto va a estar al mismo precio, de repente sube o de repente baja. Claro, está sujeto a las leyes del mercado, ¿no? Entonces puede subir o puede bajar. Imagínense que baja, ya, que baja. O sea, el producto estaba a 100 soles ahora, oferta, no sé, por ciertas patrias, que se veía, está en 90. Está en 90, no está en 100. Entonces, aquí va a cambiar. Precio unidad, 90. Pero el precio unidad del pedido que grabé hace 2 semanas a 100 soles, porque hoy día lo cambié a 90, ese precio unidad que está en detalle de pedidos, ¿voy a tener que cambiarlo? Lo que ya vendí no lo puedo cambiar, pues es un asiento contable, eso no se toca ni de bromas, ¿no? Está prohibido. ¿Cómo voy a arrestar algo que ya lo hice? Ya lo vendí a 100 soles y aquí 2 semanas, le digo, ah, como he bajado hoy día, lo voy a bajar también lo que vendí hace una semana, ¿no? Pues eso sería como que el cliente viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Hace 2 semanas yo te llevé este producto a 100 soles. Y ahora está a 80, está a 90. Devuélveme 10 soles, pero ¿estás loco? ¿Qué le voy a devolver? O al revés. El producto estaba a 100 soles hace un mes y ahora usted lo vende a 110, ha subido. Entonces viene el cliente o lo busca y dice, señor, ¿sabe qué? Hace un mes le vendí un producto a 100 soles. Ahora está a 110, me tiene que pagar 10. ¿Estás loco? No, eso ya no se cambia. Entonces, ¿cuál es el precio que vamos a utilizar? El precio de venta, el precio unidad de detalles de pedido. Si tenemos que especificar eso, porque si no va a haber un conflicto, no le va a devolver. Tiene que decirle de dónde viene. Precio unidad viene de detalles de pedidos. Ahora hay otro problema. Detalles de pedidos, fíjese cómo es el nombre de la tabla. Detalles de pedidos, con espacio en blanco. ¿Se acuerda que cuando hablé algo de diseño, le decía, no le pongan nombres a los objetos con espacios en blanco, porque pues causa problemas? Pero así lo pusieron, pues. Sí, con espacio en blanco. Cuando quiero invocar a la tabla de detalles de pedidos, tengo que estar seguro de ponerle los corchetes para decir que es un solo objeto, porque si no le pongo, puede haber problemas de malinterpretación del editor. Va a separar detalles, va a separar de, va a separar pedidos. Va a separar en tres. No, es uno solo. ¿Cómo le digo que el objeto es uno solo? Entre corchetes. Al 91. Detalles. Espacio en blanco. De, espacio en blanco. Pedidos. Y ahí se cierra. Al 93, ¿no? Punto, porque ese se llama la tabla, precio unidad. Ese es el campo precio unidad de la tabla de detalles de pedidos. Ese es el que quiero multiplicar por la cantidad vendida. Por la cantidad. Y como es el monto de ingresos realmente, y descuento, lo que quiero que se anote es el ingreso, es por uno menos el descuento, ¿no? Por, entre paréntesis, 1 menos, y en cantidad no tengo que ponerle tabla punto cantidad, porque no hay cantidad en productos, no hay otro campo que se llame igual, tampoco hay
descuento tampoco en productos, ¿no? Así que no tengo la incertidumbre. Eso pasa cuando el campo aparece en dos tablas en el mismo origen de datos, en dos o más. Tengo que ponerle dónde viene, no puedo escribir nombre de campo nada más, sino tabla.campo. En este caso, no hay problema con descuento tampoco, descuento. Y cierro el paréntesis y ya está. Mira lo que he escrito acá, es toda una expresión, ¿no? Precio unidad por cantidad por uno más el descuento. Acuérdense, lo que está uniendo detalles de pedido son corchetes, no son paréntesis, son corchetes, ¿eh? Si está el código ASCII, al 91, al 92, ¿no? Para abrir y cerrar. Si no, lo tiene directamente en el teclado también. Bueno, pero esa es la expresión. Y ahora, Enter. ¿Se compiló? Sí. Ahora sí. Entonces acá le voy a poner un formato de moneda. Formato moneda a la salida. Además, en lugar de expresión, vamos a ponerle monto, pues. Monto, ya. Para que no aparezca esa palabra de expresión, si es el monto. El monto de la venta del producto, pues, ¿no? Y ahora sí, aprobar. Vista hoja de datos. Tengo cada vez que vendí el T, este subtal, subtotal, subtotal. Yo quiero ver todas las veces que vendí el T y que esto se me sume. Por lo tanto, tengo que convertirlo en una consulta agrupada. Tengo que convertir esa consulta agrupada. Si no me está apareciendo cada vez que metí el T, todos los subtotales que hay. No, yo quiero sumar todos esos. Entonces, ¿cómo lo convierto? En una consulta agrupada. ¿Con qué herramienta? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Totales. Y aparece una fila más para agrupar por. ¿Por qué voy a agrupar? ¿Por nombre de producto? Sí. ¿Voy a agrupar por el monto? No. Ahí voy a sumar más bien, ¿no? ¿Voy a agrupar por el nombre del producto? Sí. Pero por el monto, no. Ahí voy a sumar más bien. Voy a sumar esos montos. Cambio función, suma. Así. Y ahora sí, voy a ver lo que sale. Vista, hoja de datos. Ahí está, ¿no? Algas, 4,960. Arenque ahumado, 4,000 entero. También tengo otro problema. Quisiera ver los productos que más ingresos tuvieron, pues, ¿no? Eso parece más lógico. Eso le va a preguntar seguramente el gerente, ¿no? Si quiero verlo así. Vista diseño. Entonces tenemos que ordenarlo por esta suma en descendente. Orden en esa columna justo de la suma en descendente, ¿sí? Para que aparezca por ese monto de mayor a menor, en descendente. Descendente, ya está. Otra vez vamos a verificar. Sí, ahora estamos dándole mayor valor agregado a esta consulta, ¿no? Ahora sí, pues, el producto que más dinero hizo ingresar en ventas fue vino Côte d'Ivoire, con 141.396.73. Le sigue salchicha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recurriendo a su memoria, si se acuerda de algo, se acuerda que cuando hicimos el análisis de ventas por cantidades vendidas por producto, hay un producto que estaba a la cabeza, el que más se ha vendido, dijimos, ¿se acuerdan? Ese es el producto Camlet Pierrot. Es el que más se ha vendido. Pero sin embargo, cuando hacemos este cálculo del que más dinero ha aportado, el que más dinero ha reportado en ventas, pues resulta que es el vino Côte d'Ivoire y el Camlet Pierrot, que estaba en el primer puesto, pues bajó, pues, ¿a qué puesto? Uno, dos, tres, cuatro. Está en el quinto puesto, y antes estaba a la cabeza. ¿Por qué será?
¿Por qué será que cuando vemos cantidades vendidas uno está más arriba y cuando vemos dinero uno está más arriba y el otro está más abajo? ¿Por qué cambia? Por el precio. Por el precio debe ser, ¿no es cierto? Por el precio. Queremos evidenciar eso. Queremos evidenciar eso luego. ¿Ya? Pero primero vamos a ver esto así. ¿Ya? Vista, diseño. Ya. Así nomás. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a guardar como la consulta. Como consulta 22. Consulta 22. Otra vez. Sí. Vemos la vista SQL para capturar el código que se generó. Y esta es la consulta 22. Muy similar, solamente que el primer campo de salida es el nombre del producto y es el criterio de agrupación. El otro es la suma, que es un poquito más grande, nomás por la expresión. Lo demás es igual, ¿no? Ordenado por esa expresión en descendente, ¿no? Vamos por la consulta 23. Regresamos a la vista diseño. Guardamos por si acaso, ya está guardado. Y vamos a cerrar para ver la siguiente, la consulta 23. La consulta 23 dice, presentar el total de unidades vendidas por producto y el monto total de ventas por producto. O sea, las dos cosas para comparar, ¿se acuerda? Les dije. En la 23 está, presentar el total de unidades vendidas, eso lo habíamos hecho antes ya. Pero también quiero el dinero, o sea, las dos en una, las dos consultas en una. Entonces vamos a crear diseño de consulta. Sí, es casi lo mismo, ¿no? El producto. El origen de datos es igual, producto. Y las ventas está en detalles de pedidos. Ya está. Dice que hay que presentar el total de unidades vendidas y el monto total. Ah, parecido, pero las dos cosas ahora. A ver, aquí el nombre del producto. El total de unidades vendidas es de cantidad, pues. Y la expresión del dinero, eso ya es compuesta, ¿se acuerda? Y con el problema de que aquí precio unidad, hay que poner siempre de dónde procede esta expresión. Es detalles de pedidos, ¿no? Punto. Precio unidad. Por cantidad. Ahí sí no hay problema. De frente nomás. Por, entre paréntesis, un número se les cuenta, ¿no?
Esa es la presencia de su total cuando hay descuento, ¿no? Está, precio por cantidad por número se les cuento, pero de precio ya tuve que ponerle la tabla donde precede porque hay una incertidumbre, pues no, ya saben por qué. Dos tablas que tienen el mismo nombre en ese campo. Ya, y ahora sí aprieto el enter. Con toda seguridad, sin problemas. Ese es el monto. Ah. Pero había que poner la cantidad, ¿se acuerdan? Ya, pues cantidad también, entonces. Y la cantidad, ¿cómo es? Sumar cantidades nada más, pues ahí sí no hay problema, ¿no? Es cantidad por cada vez que se vendió. Es cantidad nada más. Pero en una consulta no va a ser así, pues, ¿no? Ya sé por qué sale así. Esto es dinero. Moneda. Ahora sí. Esa es una expresión. Y esta es la cantidad. Pero esto es el monto, ¿no? ¿Y esta por qué sale acá? ¿Dónde salió? Ah. Lo puse otra vez, ¿no? Este no vale, este hay que quitarlo. Ya lo había puesto, esa es la cantidad y este es el monto en dinero. No, sí, ahora sí. La cantidad que se vendió y el monto en dinero, ¿no? Pero hay que sumarlo por cada vez que es el mismo producto. T, después el otro, ¿no? Hay que totalizarlo, o sea, consulta agrupada. Para que sea consulta agrupada, totales. ¿Listo? ¿Vamos a agrupar por nombre de producto? Sí. ¿Y en cantidad qué vamos a hacer? Sumar. ¿Y aquí en el monto qué vamos a hacer? Sumar también. Y ahora sí podemos ver el resultado de ambos casos. Cuando se cuenta los los productos nada más, se suman la cantidad de productos vendidos y el otro es cuando se suman las ventas, el dinero. Vista hoja de datos. ¿Eh? Y vamos a ordenarlo por el monto, el descendente. Ordenado por dinero, en descendente. En descendente acá. Ya, entonces ahora vemos ahí. Ya, la figura toma otra presentación. Ahí está, el vino Cote del Bey, es el monto más alto, ¿no? Cantidad. Y el otro que es cambio de piel que está por acá. En cantidad vendió 1577 unidades, pero eso hace un monto de 46.000. En cambio, el vino Cote del Bey que vendió 623, pues está presentando mucho mayor dinero, a pesar que vendió menos supuestamente. ¿Y por qué es? Ustedes intuyen que es por el precio, ¿no? Entonces, ¿qué tal si pongo el precio al costado también para guiarme, ¿no? Pero ¿qué precio puedo poner? ¿Qué precio podría poner acá como una, dos, tres, cuarta columna? El precio unidad de detalles de pedidos, el precio unidad de productos, ¿cuál es el que tengo que poner acá? Es el de la venta, pues. Acá tendría que ir el de la venta.
Pero acuérdense, no puedo poner un campo solito en una consulta agrupada. O es parte del criterio de agrupación o le aplica una función. Solo no puedo estar. Además, no puedo ponerlo solo porque solo significaría que ese precio no cambia. Y en detalles de pedidos, ¿el precio cambia o no cambia? Claro que va cambiando. Entonces, ¿qué puedo poner de precio de un producto que está cambiando? Al ver el resumen, ¿qué voy a poner? Porque eso es un resumen. ¿Cuál de los precios voy a poner? A veces está más alto, a veces está más bajo. ¿Cuál precio voy a poner? Se puede calcular el promedio, ¿no es cierto? Y eso sería una función. Ah, eso sí se puede hacer, aplicar una función. Y en este caso, ponemos el precio unidad pero no va a servir para agrupar, va a servir para sacarle promedio, así. O si no estaríamos agrupando por precio, pero había una distorsión terrible porque el precio no siempre vale lo mismo. Entonces, lo que tenemos que presentar es el promedio más bien. Y ahora sí, miren, ¿eh? Vista, hoja de datos. El vino Côte d'Ivoire tiene 623 unidades vendidas, su monto fue 141.000. Y el producto Candy de Pierrot, que vendió mucho más, está a la cabeza en cantidad vendida, 1577, lleva casi 1000, ¿no? En cambio, en monto, no, el otro le lleva más de 100.000. ¿Y eso por qué? Porque el precio promedio del vino es 245, 246 casi. Y el cambio de Pierrot vale 32. Mucho menos, pues, mucho menos que el vino. Por eso es que, a pesar que vendió más, está más abajo, ¿no? Ahora sí las cosas están más claras, ¿no? El análisis ya puede salir más preciso, ¿no? Grabo esto como consulta. 23 dice, ¿no? Consulta 23. Creo primero vista diseño. Si todo está bien, ya. Consulta 23. Consulta 23. Y ahora voy a guardar el código que generó. Viste SQL, lo copio. Ahí está, ¿no? El primer campo es el criterio de agrupación. Lo demás son funciones. Suma cantidades. Suma de dinero. Promedio del precio. O sea, el primero es el campo de salida, que es el criterio de agrupación, que está el grupo A y justo el nombre del producto. Y lo demás son funciones. Ordenado por la expresión tercera de esa suma, ¿no? De esa suma de los totales. En descendente. Vista diseño otra vez. Guardar. Bien, yo creo que hasta acá nos quedamos, ¿ya? Pero ahí tienen un propuesto que puede ser para el día jueves, ¿ya? La consulta 24, que dice presentar el total de ventas por cliente. O sea, ahí tiene que mostrar el nombre del cliente y el monto de las ventas del cliente, ¿ya? Ese sería el propuesto que le estoy dejando para el día jueves, ¿ya?
tenemos clase. Consulta 24. Sí, la consulta 24, que está ahí en la, en la separatita, ¿no? Uh-huh. ¿Ingresamos y le mandamos el pantallazo o...? Ya, claro, o sea, este, me lo envían, pero ya sería este... ¿Al grupo o su personal, profesor? ¿Cómo le envían? Ahí tendría que ser personal ya. Ahí, ya, ya, profesor. Personal, ya, el personal. Así como esta pantalla que está casi, ¿no? Y el resultado también, las dos pantallas. O sea, esta pantalla del código, perdón, de la, del diseño de la consulta, y la otra que es el resultado que sale en la grilla, pues abajo, ¿no? El resultado de la consulta. Este, ¿no? Claro, una parte, no todo, ¿no? Lo principal que salga, pues, ¿no? Porque a veces son muchos registros de repente, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahí nos quedamos. Voy a grabar. Dejar de compartir. Acá. Voy a terminar la grabación. Y nos vemos entonces al día jueves.